¿Ya compré la sonora por el teléfono? No, me cuento. ¿Quién va a hablar de vosotros dos? Bueno, reiniciamos el pleno. En este caso, dejamos la votación de los puntos pendientes para después del debate de la moción del Grupo EH Bildu Gasteiz solicitando la realización de la campaña de verano con personal municipal. Tenemos un turno popular de la Asociación de Vecinos Gasteiz Txiki, a la que también damos la bienvenida. Y en este sentido, lo que hacemos es primero ceder la palabra al turno popular en representación de dicha asociación. Si no les importa, les pido que se identifiquen. Bueno, pues, buenos días y buenos días a todos y a todas. ¿Qué voy a decir el nombre? Bueno, pues soy Esther Macías Pérez. Y bueno. Y Roberto Vidal García. Y bueno, queremos agradecer a la Asociación de Vecinos Gasteiz Txiki que nos hayan cedido el uso del turno popular, ya que como comité de trabajadores no tenemos forma de poder intervenir en el pleno. Entonces, solicitaríamos también que se pueda habilitar alguna fórmula para que desde el comité de trabajadores se pueda hacer intervenciones. Pero bueno. Lo que venimos aquí es a defender que se haga la campaña de verano con personal municipal. En el año 2012, el equipo de gobierno del PP decidió privatizar la campaña de verano en base a la interpretación que se hizo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que impedía las contrataciones de personal. Año tras año, esta situación se ha ido repitiendo en base a las diferentes leyes de presupuestos generales. Desde el Grupo Municipal del PNV, cuando estaba en la oposición, se ha criticado continuamente esta decisión y se ha defendido que se tenía que hacer con personal municipal. El año pasado, el equipo de gobierno actual se comprometió a buscar fórmulas para que la campaña de verano de este año se hiciera con personal propio. Sin embargo, otro año más nos encontramos con que no va a ser así. Existen informes de los diferentes departamentos municipales implicados apostando por realizar la citada campaña de verano con personal municipal en base a criterios de calidad, eficacia y eficiencia. Apostamos por realizar la campaña de verano con personal municipal por las siguientes razones. La decisión de dejar esta labor en manos privadas, además de suponer una destrucción de empleo público, empeora ostensiblemente las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que la realizan. A ello, hay que añadir una evidente disminución de la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía, tal y como lo ratifican los informes realizados por los propios técnicos municipales para analizar los cambios de gestión durante estos años. Que una vez más nos hemos enterado cuando todo estaba decidido, apurando los plazos y sin posibilidad de margen para debatir ni negociar esta decisión, amparándose en la prórroga presupuestaria y en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuando en realidad no se ha intentado hacer nada por encauzar la situación. No entendemos por qué estas contrataciones no se pueden realizar y otras sí. Es por ello que solicitamos al Pleno que tome una decisión en relación a realizar la campaña de verano con personal municipal. Muchas gracias, señora Macías. Turno ahora del grupo proponente, en este caso EH Bildu, señor Benacortu. Sí, bueno, este es un tema bastante antiguo, de cuando el gobierno del señor Alfonso Alonso empezó con la privatización de este servicio, pues ya se empezaron a mostrar diferentes quejas por parte de los grupos políticos, aunque luego sí que es verdad que hubo un tiempo en el que volvió a ser público y luego con la Ley de Racionalización pues volvió a ser privado, ¿no? Yo he recuperado una de las mociones que se presentó en el 2005 en el que los proponentes defendimos la moción, en este caso el señor Prusilla y yo,
Y voy a utilizar las palabras del señor Prusilla, porque la verdad es que hizo una defensa de la gestión directa muchísimo mejor que la mía. En muchísimas ocasiones, ¿no? Donde lo que se le insta es a la Junta de Gobierno a que paralice esta contratación indirecta y habla que de no hacerlo así va en contra de la calidad del servicio y que también en contra de la calidad y del trabajo que están desarrollando las personas trabajadoras, ¿no? Yo creo que este es un tema debatido. Lo que no puede ser es que los grupos políticos tengan diferente opinión en función de si están en la oposición o están en el gobierno. Esta es una reivindicación antigua prácticamente de todos los grupos, menos del Partido Popular, y yo creo que está llegando el momento de ir revertiendo algunas de las decisiones que tomaron los diferentes gobiernos municipales. Desde el punto de vista económico no tiene ningún fundamento esta decisión, es decir, no estamos hablando de aumentar el gasto del ayuntamiento, y lo que hay que hacer es encontrar fórmulas para poder dar este servicio, el control de campaña de verano de Mendizorroza y Gamarra, que se haga con personal municipal. Hemos hablado de la calidad del servicio, hemos hablado de la destrucción del empleo público, de las condiciones de los y las trabajadoras, ¿no? Por eso, ante la propuesta que nos hicieron desde el Comité de Empresa de presentar esta moción, se nos hizo a todos los grupos, y que es verdad que hay algunos grupos con los que contamos el apoyo, que son Irabasi y Podemos, que bueno, pues por un cupo que tenemos de mociones a presentar, pues tenían el cupo ya lleno, pero evidentemente contamos con ese apoyo, ¿no? Y yo creo que debido a ese apoyo con el que nos encontramos, volvemos al punto de origen. Medidas de los gobiernos del Partido Popular que iban en contra del empleo público, que iban en contra a una calidad de trabajo para los trabajadores y trabajadoras, unas fuerzas que impulsaron el cambio, que quieren ir revertiendo todas esas cuestiones, y una instancia que se hace desde estos grupos que apostamos por el cambio y del Comité de Empresa por revertir esta situación. Y desde el primer turno nada más. Esperamos que el Gobierno municipal sea permeable. Ricasco de la Cortu Jauna. Turno ahora de Gabasi, señor Fernández. Sí, me esquero. Bueno, dar la bienvenida al Comité de Empresa y también recogemos a ver de qué forma se puede hacer para que vengan sin tener que utilizar el mecanismo de otra asociación, ¿no? Porque creemos que la privatización también corresponde a sindicalistas y a trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento. Dicho queda que, bueno, el señor Belacortu, que tiene más experiencia que yo en este ayuntamiento, ha hecho un pequeño relato sobre lo que es la campaña de verano y la externalización en bastantes puntos de periódicos de épocas en este ayuntamiento y la postura de no sé y otros, dependiendo, bueno, pues de en qué posición estén, en la oposición o en el gobierno. Lo que está claro es que aquí lo que tenemos que hacer es una defensa del empleo público, y la defensa del empleo público significa por apostar por la gestión directa de este tipo de servicios. Ahora que está en los medios, ¿no?, por otras circunstancias, el tema de remunicipalización o de municipalizar algunos servicios. Esta es una reivindicación histórica, vamos a decirlo así, porque se lleva bastante tiempo reivindicándolo, para esa defensa del empleo público, la gestión, y también porque se ha demostrado que una gestión privada únicamente lleva no a tanto a la calidad del servicio, sino a interés economicista de las empresas que se presentan y lo que supone, ¿no? Cuando hay una empresa que tiene un interés de ganar más dinero, eso repercute en los derechos laborales, ¿no? Y en este caso también hay un empleo precario en este servicio que se podría revertir con un empleo público, una gestión directa. Y ya, como hemos comentado antes en otra moción, cuando hablamos de contratación responsable hablamos de este tipo de medidas, de volver a gestionar públicamente, de volver a
a defender los derechos laborales de toda la ciudadanía de nuestra ciudad y también de gestionar públicamente para preservarlos y, por lo tanto, en esa defensa del empleo público, en esa defensa de las condiciones laborales, pues vamos a apoyar, como ya ha comentado el señor Belacortu, por un tema de burocrático, ya habíamos registrado las dos mociones, no teníamos la posibilidad de registrarla conjuntamente con Bildu, pero respaldamos el 100% las peticiones que se realizan desde el comité. Un saludo. Ricasco, Fernando Jona, Podemos en Chanda, Orain. Millasker. Bueno, ha quedado así, explicado tanto por mis compañeros, señor Rueda Corto, como el señor Fernández, que damos un apoyo explícito a la moción, que no hemos podido presentarla de manera conjunta, porque los grupos más pequeños solo tenemos posibilidades de presentar dos y ya teníamos, ya habíamos perfilado qué mociones íbamos a presentar, pero bueno, contáis con el apoyo absoluto de este grupo, porque lo que traéis a este pleno no es únicamente que es importante el debate sobre la campaña de verano, sino lo que tiene que abrir es el debate hacia cómo contratamos en el ayuntamiento. Y quiero enlazarlo un poquito con lo que hablábamos en la primera moción, de si contratamos de manera sostenible, de manera razonable o de manera con más o con menos cláusulas. Tenemos que empezar a abrir el debate de si tenemos que seguir subcontratando las actividades en el ayuntamiento. Podemos optar de manera clara por la gestión directa. En este caso queda la campaña de verano, pero a mí también me vienen a la mente temas de seguridad, temas de limpieza, donde podríamos empezar ya a pensar y a trabajar en la gestión directa. Este tema, desde que nosotros llegamos en el ayuntamiento, lo hemos tratado creo que una vez en la comisión de empleo y promoción económica. Creo recordar que sí que lo hemos, porque además lo hablé con usted, señora Melgosa, no sé si fue como era antes de entrar en el Partido Socialista, no sé si en alguna de esas múltiples departamentos que usted llevaba, pero creo que fue en el de empleo, y nos decían cómo cuando se gestionaba de manera directa esta campaña de verano podíamos enfocar hacia qué nichos de empleabilidad decidíamos dar o decidía el ayuntamiento emplear en esta campaña. Y ahora es más difícil, porque ya tenemos que empezar a que un tercero lo haga bien. Creemos que cuando lo hacemos desde el ayuntamiento, cuando hay una voluntad política de hacerlo, no es únicamente más eficiente y más eficaz el gasto, sino que también dirigimos mucho mejor hacia quién crear este tipo de empleo. Por eso nosotros apoyamos de manera explícita, como ya he dicho cuando he empezado a hablar, apoyamos de manera explícita la propuesta traída por el Comité de Trabajadores del Ayuntamiento. Gracias. Eskerrik asko zuri, Nojal Jauna, orain Alderdi Sozialistari dagokio parte hartzea. Kantanderea. Bueno, eskerrik asko, Alkate Jauna. Lo primero, dar la bienvenida al turno popular a este salón de plenos y, por supuesto, agradecer su intervención, así como su serie de propuestas. Yo voy a ser muy breve. Y bueno, como responsable del servicio de deportes, que es a quien afecta en su mayor medida, sino casi en la totalidad, la campaña de verano por la apertura del complejo de Gamarra y de Mendizorroza, simplemente matizar que en el servicio de deportes lo que me trasladan es que No hay constancia de los informes a los que se ha hecho referencia, al menos no en la forma en la que se ha hecho referencia. En cualquier caso, no me consta a mí, no me ha llegado en las diversas conversaciones que he tenido estos días con los técnicos que haya una clara preferencia a un cambio en el modelo de gestión por parte del servicio. Garantizar que el servicio se presta, que se presta en las condiciones que marca la ley que se tiene que prestar y que, bueno, que evidentemente siempre estamos abiertos a mejorar, pero no nos trasladan, menos desde el servicio de deportes, que esa serie de informes desfavorables estén en la manera en la que se hace referencia a ello en la moción. Y bueno, me reservo para mi segundo turno de intervención. Muchas gracias, señora Canto. Turno del Grupo Nacionalista, señora Aguirre. Alcalde Jauna, bueno, bienvenidos y bienvenida a los representantes del comité, con los cuales ya solemos compartir, ¿no?, en la precomisión. Bueno, realmente, y en estos momentos, nuestro grupo y el equipo de gobierno nos gustaría
Claro está, nos gustaría, si estuviéramos con las condiciones económicas y las condiciones jurídicas necesarias, por supuesto que nos gustaría tener una gestión directa o unos recursos propios, ¿no?, para esta campaña de verano, ¿no? Pero, bueno, también recordar además que, además a la mención que ha hecho el señor Belacortú, que efectivamente en el año 2005, bueno, pues hubo esta apuesta, ¿no?, por el equipo socialista que estaba gobernando y el Partido Nacionalista Vasco para que fuera una gestión directa, ¿no? Luego llegó el 2012, el equipo de gobierno, el Partido Popular externalizó estos puestos de trabajo y, bueno, y ahora estamos con las complicidades que tenemos con las leyes que tenemos en vigor y que también hemos mencionado, ¿no? Bueno, dicho esto, yo sí que quiero hacer mención, un poco haciendo el recorrido a la mención, de que tenemos que saber y también tenemos que ver dónde nos estamos moviendo. Acabo de decir que sí que estamos en una inseguridad jurídica, que lo hemos hablado además en reiteradas ocasiones con el propio comité, unos tiempos de cambio, que también estamos viendo que no hay unos límites claros ahora de lo que es personal laboral y funcionario. Hay sentencias en las que estamos ahora moviéndonos y observando qué es lo que va a pasar, donde internalizar la campaña de verano supone incrementar el capítulo 1. Sabemos todos cómo estamos a nivel de presupuesto, no tenemos presupuesto para incrementar este capítulo. Esta internalización supone, de hecho, y aunque se hiciera vía programas, también supone, bueno, pues que tenemos unos condicionamientos jurídicos también bien señalados que nos dicen que hoy nos ponen límites a la contratación, incluso que ahora estamos planificando la OPE, podríamos poner en peligro también incluso plazas de la OPE para los años 2017-2018, ¿no? Este análisis está corroborado por el interventor en el año 2016 y también con fecha de febrero del 2017 al propio director del Departamento de Función Pública, ¿no? ¿Qué nos encontramos también? Nos encontramos también en un contexto que conocemos de 500 programas heredados de varias legislaturas anteriores, en un contexto con una alta tasa de interinidad, en un contexto de ajuste competencial que tenemos ahora la cartera, el decreto de cartera con diputación, también en un contexto de la OPE, que estamos ya haciendo la provisión, tenemos que hacer la promoción y que también va a generar y está generando cambios, bueno, va a generar cambios y ansiedad en muchos y muchas trabajadoras, en un contexto de retención, de contención económica del capítulo 1 para negociar en el convenio de ayuntamiento, ¿no? Si a todo esto le añadimos también otras variables, como pueden ser fijos, discontinuos, realmente, y hablando de contratación sostenible, realmente, económicamente, pues no es sostenible, ¿no? Luego, un poco al nivel de las reflexiones que se hacen en la mención, destrucción del empleo público, bueno, no se está destruyendo, no es real. La empresa realiza contrataciones y el ayuntamiento contrata en las épocas estivales a trabajadores para cumplir vacaciones, permisos, licencias. Comparto con la señora Canto lo que ha comentado a través del departamento. No tenemos un estudio o una evaluación que garantiza que es mejor el tipo de atención de los funcionarios con respecto al personal que se contrata en la empresa. No tenemos ese dato de que lo están haciendo mal, no lo tenemos. Pero con todo ello también hay que decir que todo esto no se ha decidido o se ha tomado una decisión a escondidas, ¿no?, sino lo hemos hablado y es una respuesta a un ajuste necesario del capítulo 1 en la plantilla 2017. También es como respuesta a la ley de presupuestos del Estado que acabamos de mencionar. Por esta ausencia de una evaluación clara que también desde el servicio y desde hace años atrás no se ha hecho y porque, bueno, la contrata en estos momentos también está para este año con una prórroga, ¿no?, para el 2017. Y luego también, hablando del esfuerzo, ¿no?, en estos momentos del equipo de gobierno y en concreto del Departamento de Función Pública, hay un esfuerzo porque aun habiendo habido una contención del gasto en el capítulo 1, que también conocemos, aun y todo, y a través de gestión directa, se están realizando y se están cubriendo por ese empeño de proporcionar estos programas las sustituciones al 100% de todos los puestos básicos de asistenciales, que ahí entran centros cívicos, entran limpieza, y esto se está haciendo el esfuerzo para que realmente sirva una buena gestión. Pero también hay que priorizar y también… Señora Aguirre, debe ir terminando. Sí. Bueno, también hay que priorizar y estamos de la mejor manera realizando toda la planificación. Eskerrik asko, Andrea.
Aine Alderdi Popularraren txanda. Mekanderea zurea da hitza. Sí, muchas gracias. Buenos días, egunon denori, a las personas que nos acompañan hoy en el Salón de Plenos. Por supuesto, dar la bienvenida a la señora Macías y al señor Vidal, así como al resto de personas del Comité de Empresa que, bueno, plantean esta moción a través del Grupo Bildu. Bueno, nosotros lo que vemos es que esta moción es consecuencia directa del cambio de discurso del Partido Nacionalista Vasco en este ayuntamiento. La verdad es que yo siempre se aprenden cosas en estos plenos y mire, señor Bracurto, yo no sabía ya que en 2005 el PNV estaba pidiendo la gestión directa. Si lo hubiese sabido anterior legislatura, pues mira, hubiera tenido ocasión de achacarles también el cambio de criterio, pero no lo sabía y lo he tenido que conocer hoy en boca de este señor Bracurto. Yo en esa etapa no estaba en el Ayuntamiento de Vitoria y bueno, no viene más que a poner de manifiesto cómo es el cambio de discurso del PNV cuando está en el Gobierno o está en la oposición. Primero, en 2005, el señor Prusilla, actual responsable del Servicio de Limpieza, que obvia intervenir en esta moción y delega en su compañera, señora Aguirre, y, cómo no, la señora Melgosa. Todos recordaremos la anterior legislatura, la rueda de prensa anual, cada vez que el Gobierno del señor Maroto llevaba estos pliegos a la Junta de Gobierno. La señora Melgosa siempre nos agradaba con una rueda de prensa anual para criticar esta contrata que hacía el Gobierno Maroto, y la consiguiente pregunta en Comisión de Empleo. Así, 4 años, señora Melgosa, usted criticando estos contratos y ahora también escurriendo el bulto de la señora Aguirre en esta legislatura. Pero bueno, eso es lo que tiene decir una cosa a la oposición y luego hacer otra totalmente diferente en el Gobierno. Y claro, los socios presupuestarios y los que no lo son, pues exigen rendición de cuentas al Gobierno del PNV. Bueno, también del Grupo Socialista, que en su tiempo, señor Lazcoz, hacía creo que gestión directa y ahora mismo pues les parece también que se está haciendo bien a través de la gestión indirecta, que por supuesto no es privatizar un servicio público, porque es una gestión indirecta de un contrato municipal, por lo tanto no hay privatización de servicios, sino no gestión directa frente a una gestión indirecta con unos pliegos y unas condiciones que tutela el ayuntamiento. Y entonces esto pues se va a convertir en un pim pam pum, ¿no?, de lo que hacía el PNV en la oposición en 2005 y en la anterior legislatura y lo que hace en el Gobierno, donde los principales actores pues hoy guardan silencio y delegan en la señora Aguirre pues para que nos hable de la OPE, del decreto de cartera, de los contratos programa, de la retención del capítulo 1, en vez de dar respuesta y fijar posición clara y meridiana, esperemos que con algo de coherencia, de cuál es su posición en relación a estos contratos, que la oposición critican ferozmente, pero cuando llegan al Gobierno mantienen lo que venían criticando con, vamos a decir, cierta aspereza cuando estaban en la oposición. Y nosotros, francamente, nos agrada escuchar del equipo de Gobierno, tanto del Partido Socialista como del Partido Nacionalista Vasco, que no existen esos informes a los que se aludía la moción, porque a mí eso sí me preocupaba cuando leí la moción. La etapa en que estos contratos los hacíamos como planes de empleo desde el Departamento de Empleo en coordinación con el Servicio de Limpieza y de Deporte, no me constaba que hubiese quejas ni una disminución de la calidad del servicio. Y además tengo que decir que en concreto en el Servicio de Limpieza nosotros estábamos encantados de que la adjudicataria fuera un centro especial de empleo de reconocido prestigio, no solo en nuestra ciudad sino en el País Vasco, y por lo tanto nos llamaba la atención como esas supuestas disminuciones de calidad no había llegado a nuestros oídos, porque lo que nos llegaba era precisamente todo lo contrario, como esta modalidad de contratación, como planes de empleo que íbamos dirigidos al colectivo de mayores de 45 y de menores de 35, estaba posibilitando también el acceso al empleo a personas a través de un centro especial de empleo en nuestro municipio. Por lo tanto, creíamos que se cumplían esos compromisos sociales, de las cláusulas sociales, de facilitar contratos con centros especiales de empleo o con colectivos con dificultades para acceder a la contratación laboral en el mercado ordinario, y por lo tanto creíamos que estábamos cumpliendo un servicio público del ayuntamiento y también posibilitar que a colectivos con dificultades evidentes para acceder al empleo pudiesen hacerlo a través de contrataciones del ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros creemos que el servicio se ha prestado en condiciones de garantía, de calidad para el ayuntamiento, puesto que no obran, según dice el actual equipo de Gobierno, y tampoco nos constaba a nosotros ningún informe técnico de esa disminución de la calidad del servicio, y además estábamos potenciando trabajo en el área de colectivos que tenían complicada su inserción laboral,
y sobre todo garantizando una subrogación año a año de fijos discontinuos. Y con lo cual es un tema que si se plantearía otro cambio de gestión, tendríamos un problema con esas personas que a día de hoy se quedan en la calle por una decisión, en este caso incoherente, del actual Gobierno, que siempre ha defendido la gestión directa. Muchas gracias, senadora Maica. Turno popular. Segunda intervención, señor Vidal. Sí. Bueno, básicamente lo que hemos escuchado aquí gira en torno a tres ejes. Un primer eje, el eje de la legislación o las normas de Madrid, la Ley de Presupuestos Generales. Otro eje que gira en torno a la prestación del servicio, cómo se está dando, la calidad del servicio. Y otro eje que gira en torno al empleo, ¿no? Nosotros queremos hacer constar en cada uno de los ejes, como partidos políticos, tiene la posibilidad de influir allí donde se toman los acuerdos para hacer los presupuestos generales del Estado, para quitar y para levantar esos vetos que hay en los presupuestos, esos vetos a la contratación pública y esos vetos a la tasa de reposición. Porque ahora estamos hablando de esto, pero dentro de cuatro días hablaremos de la OPE y de la interinidad de este ayuntamiento y hablaremos de qué plazas se pueden sacar y cuánta gente no va a tener oportunidad de acceder a un empleo público. Eso en cuanto a los presupuestos. En cuanto al eje de la calidad del servicio, pues a nosotros nos consta, y hemos tenido esos informes. Nosotros hemos tenido esos informes que dicen que se prestaba mucho mejor el servicio con personal propio, por dos cosas primordialmente, porque es una categoría laboral que existe en este ayuntamiento y porque las personas que hacían la campaña de verano pertenecen a una bolsa. Se les ha generado desde este ayuntamiento una perspectiva de trabajo, una perspectiva de contratación. Y tenía una experiencia previa en el trabajo, en los centros cívicos e incluso en las instalaciones deportivas. Con el nivel de interinidad que existe en este ayuntamiento, estamos hablando de un colectivo de oficiales de control ahora mismo que está por encima del 40% de interinidad. Estamos hablando de unas bolsas cuya mayor expectativa de contratación es precisamente la campaña de verano. Y en cuanto al empleo, también queremos hacer costar. Estamos oyendo comentarios de que se está generando empleo, pero ¿qué tipo de empleo se está generando? ¿Este empleo, el empleo de la subcontratación, el empleo de un salario y unas condiciones laborales muy inferiores a las que tendría esa persona si estaría prestando ese servicio que es competencia del ayuntamiento directamente? ¿Estamos abogando porque el empleo que genere el ayuntamiento, este ayuntamiento, sea un empleo en precario, sea un empleo de subcontratación, sea un empleo de subcontratación? Nosotros lo que defendemos es el empleo público, entendemos que se ha dado unas expectativas de empleo a un colectivo que se ha hecho recientemente una convocatoria de ampliación de bolsas y creemos que con la privatización, porque para nosotros es privatización, se puede vender como externalización, gestión indirecta, pero es una privatización. Es una privatización, pongámosles el nombre que quieran. Y se está privando a un colectivo a poder acceder a unas condiciones dignas de trabajo. Y se está potenciando el trabajo en precario. Y el trabajo sí que va a aumentar los trabajadores y va a disminuir el paro en este ayuntamiento. ¿Pero a costa de qué? De unas condiciones laborales bastante lamentables. Qué ricasco, señor Vidal. Terminado el turno popular, por parte del grupo proponente, señor Baracorto, segundo turno. La verdad es que sí que me ha sorprendido, ¿no? Porque, claro, por una parte decía la señora Maica que no lo defendía el señor Prusilla o la señora Belgosa, posiblemente igual es porque es de otra opinión. Ellos han defendido históricamente, yo tengo que creer en las personas. Yo creo que el señor Prusilla está de acuerdo con lo que ha dicho siempre. La señora Belgosa también. No sé por qué habla usted, señor Domaica, si igual sale mañana en rueda de prensa otra vez. Tienen diferentes principios cuando están en el gobierno, cuando están en la oposición. Yo creo en usted, ya que me mira, señor Prusilla. Usted no tiene diferentes principios si está en la oposición o en el gobierno. Luego, hemos visto cómo la señora Aguirre ha salido, pues como ha podido, ¿no? Ha pasado de... Nosotros estamos a favor de la gestión directa y a mí lo que me gustaría, si gustara a usted le gusta, me consta, pero hacer, no hacen absolutamente nada. Y luego, en relación a las disculpas, y dijo, pero ustedes han visto cómo está el capítulo 1, cómo está en el presupuesto el capítulo 1,
Digo, pues sí. Ya que lo pregunta, pues sí. Además de verlo, lo voy a explicar. Presupuesto del capítulo 1 del ejercicio 2016. 141 millones. Capítulo 1 en el presupuesto del 2017. Ese presupuesto que para salir tuvo alguno que votar hasta un par de veces. 134 millones. ¿Y cómo veo el capítulo 1? Pues que ustedes lo han adelgazado. ¿Cómo lo voy a ver? Pues como está. Es decir, no puede usted decir que supondría un aumento del capítulo 1 cuando objetivamente el capítulo 1 del 2017 es mucho menor que el del 2016. Y además de eso, como usted muy bien sabe, el coste de este servicio, no voy a ser capaz de dar la cifra exacta, pero siempre se ha hablado del orden de 600.000 euros. Y dicho sea de paso, no es un aumento del coste general del ayuntamiento. Está en capítulo 2. Es decir, no es que se vaya a gastar de más, sino que va al capítulo 1. Evidentemente conozco los problemas que tiene la normativa española. Antes hablábamos de le dar cada bala a palo. Pero lo que hace falta es una cuestión de voluntad. Y es lo mínimo que se le pide a alguien o a un grupo político que ha estado defendiendo la gestión directa durante más de una década. Durante más de una década. Y en una década hemos pasado, y a mí lo que me gustaría, que más quisiera yo estar en el gobierno para cambiar las cosas. El Partido Socialista, también allá en el 2005, la señora Madrigal, mantuvo una posición diferente a la suya. Estaba a favor de la gestión directa, lo que son las cosas. Usted no sé si le gustaría también que sería directa, o se queda simplemente en el no. En definitiva, la señora Domaica es una persona clara. Ellos siempre han estado por la gestión indirecta, la han mantenido, tienen sus argumentos, nosotros no los compartimos, ella dice que es de un servicio de la misma calidad, nosotros entendemos que no, y sobre todo lo que no es de la misma calidad es los puestos de trabajo, que son peores. Y además, en su día que también se habló, se hizo un estudio en el que el ayuntamiento tampoco se ahorra dinero. Un poco se ahorra dinero, con lo cual no tiene ningún argumento. Pero a mí sí me preocupa los que están en el gobierno. Pasan los años, están en el gobierno y se ponen a favor de la gestión indirecta. Pasan los años, entran en el gobierno para desmontar muchas de las cosas que hizo el Partido Popular. Y en cambio se pegan como una lapa a algunas de sus políticas. Se pegan como una lapa y además yo entiendo que pasan dos cosas aquí. O que hacen el ridículo cambiando de opinión, o como yo creo en las personas, creo que la señora Belgosa y el señor Prusilla, ahora mismo estoy interesado en saber qué van a votar. Señor Bracortu, turno ahora del grupo Irabasi, señor Fernández. Sí, bueno, pues no voy a reiterar prácticamente mi primera intervención. Lo que aquí está claro es que como ayuntamiento debemos defender esa defensa del empleo público por la defensa de los derechos laborales y el mantenimiento de un buen servicio, un servicio de calidad. Sí que es cierto que desde nuestro grupo sí que entristece cuando no estamos en la legislatura pasada aquí, en esta institución, pero sí que veíamos en los medios de comunicación cómo se hacía referencia por parte del Partido Nacionalista Vasco como Partido Socialista de esta gestión pública, ¿no? Y porque entendían que se precarizaba la contratación en la temporada de verano de las piscinas, que son titulares que estoy leyendo de diversas comunicados de las dos formaciones que ahora mismo están en el gobierno. Sí que nos entristece que una vez que lleguen al gobierno, pues parece que hagan oídos sordos a esta petición que es clara, ¿no? Y sí que invito a la señora Herrera y a la señora Canto que se replanteen esa posición, ¿no? Porque bueno, pues la verdad es que insisto que nos entristece más que nada porque una gestión directa pues preserva un buen servicio y también preserva unas condiciones dignas, ¿no? Como se ha planteado aquí, ¿no? Y eso es en la defensa que realizamos de la base. Y también la señora Canto que afirmaba que bueno, no tenía ninguna
no sé cómo decirlo, referencia, ¿no? Conocimiento de que se hubiera dado, pues bueno, pues ha habido conflictividad laboral en la campaña de verano en los últimos años. O sea que no es algo que creo que es desconocido por la opinión pública, con esa subcontratación, gestión indirecta, privatización, externalización, etcétera, llamémoslo como lo quiera. Se ha precarizado el empleo, se está precarizando el empleo. Entonces aquí hay un voto de ¿queremos apostar por el empleo público o queremos seguir precarizando el empleo con este tipo de subcontrataciones? Esta es la situación, aquí cada cual es responsable de su voto. Muy bien, señor Fernández, turno ahora al Grupo Podemos. Muchas gracias. No lo he dicho al principio, pero como no, daros la bienvenida y agradeceros la intervención, por lo menos en segundo turno se me ha escapado ya el primero. Bueno, yo quiero hacer referencia a lo dicho por la señora Aguirre. Ella habla de, joder, pues, el capítulo 1 que no nos da, que... Pero es que ahora mismo el servicio de la campaña de verano se va a hacer frente con un gasto del ayuntamiento, no es que no salga gratis. De algún lado sale el dinero. Silencio, sale por favor. Mismo. Un segundo, señor Ojal, disculpe usted. Guarden silencio. Yo no. Pero es que es cierto que llevan todo el pleno con un murmullo que es muy difícil de seguir el debate. Por favor, guarden silencio, señor Ojal. Tiene usted la palabra. Sí, gracias. Decía que evidentemente este gasto también sale del presupuesto del ayuntamiento. Es una cuestión de poner en un sitio o en otro mayor o menor cantidad de dinero. Hay informes dentro del ayuntamiento, yo he podido leer alguno, donde dice que los servicios no se abaratan por estar subcontratados, porque esto es una subcontratación, le podemos llamar gestión directa, indirecta, privatización, es una subcontratación, una privatización, al final lo que pasa es que el servicio pasa, se presta, pero se presta con un intermediario que es una empresa que lo que suele asegurarse es el beneficio empresarial a costa de las condiciones laborales. A mí me apena que las posiciones del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista, y más de este último, porque creo que estamos delante del primer episodio de un debate que vamos a tener que tener dentro de muy poquito, y un debate bastante más amplio, que tiene que ver hacia cómo queremos pues gestionar los servicios de la ciudad. Y ahora tenemos, como ya digo, y creo que está en mente de todos, tenemos un conflicto laboral con los trabajadores de la limpieza, y no creo creer que esta posición del Partido Socialista, que ha cambiado de hace unos años ahora, bueno, pues igual privatizado no está tan mal, pase lo mismo exactamente con las basuras, que cuando nos toque decidir, porque nos va a tocar decidir cómo hacerlo, hagan exactamente lo mismo y únicamente sean promesas electorales o cantos al aire las promesas que hicieron frente a los trabajadores de limpieza, y sigan manteniendo que la gestión directa es mejor porque garantiza las condiciones dignas de los trabajadores y garantiza el mejor servicio, no solo para limpieza, sino para cualquier servicio prestado desde el ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista. Bueno, simplemente creo que... Bueno, se ha hecho referencia en intervenciones que han precedido a esta que estoy teniendo yo. Pues no sé muy bien si intentan mezclar o intentan cambiar, o no quiero usar la palabra manipular, pero sí que es verdad que yo, bueno, soy nueva, ¿no? Pero bueno, en la posición de mi grupo nosotros no consideramos que haya cambiado. Lo que han cambiado son las circunstancias. Ahora mismo está contratado de una forma, habría que cambiarlo, y hay una serie de dificultades para realizar ese cambio que bien ha explicado la señora Aguirre, y que bueno, consideramos que, como no, y me reitero en decir que no hay informes en el servicio de deportes de que la calidad haya disminuido y que la atención al ciudadano sea peor, pues no considerábamos esta posibilidad. Yo, bueno, puedo entender que aquí se hagan alegatos, ¿no? Pues bueno, haciendo referencia a otras cosas, de si a mí me gustaría que fuera o no me gustaría que fuese, ¿no? Bueno, yo creo que lo que a mí me gusta o me deja de gustar tampoco tiene cabida en este debate. Tengo que reiterar que no hay informes desfavorables en el servicio de deportes, por lo que... no consideramos esta posibilidad, y lo digo otra vez, no me importa repetirme, y simplemente decirle al señor Fernández que,
Por supuesto que cada uno vota en conciencia y por supuesto que somos muy libres de interpretar el voto como nos dé bien la gana, pero sí que le voy a pedir que no diga o que no insinúe que un voto en contra de esta moción supone un voto a favor de la precarización o de la privatización, porque en ningún caso es así y yo lo voy a defender allá donde haga falta. Y simplemente también decirle al señor Blacortu, cuando ha dicho que el capítulo 1, cómo ha disminuido este año el capítulo 1 respecto al año pasado, que sabe perfectamente que son tres motivos objetivos por los que ha disminuido y que, pues bueno, pues se puede traer el argumento al pleno, por supuesto, pero disminuido. Ha disminuido por tres motivos objetivos que nada tienen que ver con otra serie de consideraciones que usted ha mezclado. Y pues le puedo citar los tres motivos, ¿no? El pago de la paga extra, competencias que adquiere Diputación, servicios que pasan allí, ¿no? Y los bomberos también, por ejemplo. Simplemente, pues bueno, que por supuesto aquí cada uno puede tener su discurso, pero no todo vale, ¿no? No todo vale por intentar aparentar tener la razón. Y suscribo totalmente la intervención de mi compañera Aguirre. Es que ricasco canto Andrea, orain Euskalderri Jeltzalearen txanda. Es que ricasco alcalde jauna. Bueno, yo lo primero quiero situarme si estamos en el año 2017 o estamos en el 2005 o 2012. Yo soy la concejala de Función Pública, mis compañeros estuvieron en su momento en sus respectivas departamentos o concejalías y yo me encuentro en este momento en Función Pública. Señora Domaica, yo ha hecho una mezcla de concejales, de limpieza, de todo, menos hablar de los agentes de información, que es el perfil de lo que estamos hablando en estos momentos y lo que se trata en el departamento y en la campaña de verano. En la pasada legislatura aprobamos dos presupuestos municipales con esta fórmula que aceptamos porque entendíamos que no había otra. Y además, en la oposición arrimamos el hombro y acordamos presupuestos y proyectos para apoyar a todo lo relativo a la ciudad, ¿no? Con el criterio que había en ese aspecto y apoyamos el hombro, ¿no? Cosa que ustedes pues parece que no hacen. Con el tema de la privatización, yo es que me ha asombrado, Tito, no me acuerdo cómo te apellidas, me ha asombrado cuando aquí también ha habido una mezcla de gestión directa, privatización, gestión indirecta, cuando dices tú privatización, o sea, es que sabes perfectamente que no es privatización, es una gestión indirecta, es decir, la administración es la que decide y la administración es la que está detrás, o sea, no es una privatización. Yo creo que es muy peligroso confundir conceptos y estar aquí pues utilizando términos que no son exactos, ¿no? Con respecto al señor Blacortu, pues yo desde luego la claridad con la que ha dicho el presupuesto, si tenía algún misterio que decir al final, pues vamos, no lo ha dicho claramente, pero vamos, no es ningún misterio, es así, lo que había el año pasado y lo que hay este año, ¿no? Eso es así. Y la situación económica y la situación en la que nos encontramos en este año, en este departamento en el cual estoy yo, pues no es la misma que el año pasado ni es la misma que en el 2005. Y también con todo lo que he comentado creo que es de suficiente importancia para que todos los que estamos aquí sabemos cómo está ya no solamente la situación económica sino todo lo que hemos comentado de programas y con la voluntad de que el mantenimiento de todos ellos y del trabajo y el empleo público, pues desde luego el Partido Nacionalista Vasco está claro que apuesta por ello y el esfuerzo, que no sé si me han oído, cuando he comentado los programas que se están haciendo, los programas asistenciales básicos, desde luego es una apuesta del equipo de gobierno. Y bueno, nada más. Muchas gracias, señora Aguirre. Para finalizar el debate, señora Domaica. Sí, muchas gracias. Bueno, pero si es que esta moción la ha traído el Grupo Bildu, si es que no la hemos traído desde el Partido Popular. Nosotros intervenimos en los debates que les traen sus ex socios presupuestarios, señora Aguirre, y en el que además les afean su cambio de discurso. Ah, es que usted no estaba, pero yo no soy la que me remonta al año 2005, ha sido el señor Blacortu, y además se lo he agradecido, porque yo no sabía que esta posición del PNV era tan antigua. Yo solo conocía la de mi etapa, que era cuando... Ya digo, todos los años la señora Mergosa, con acuerdo presupuestario y sin acuerdo presupuestario, salía a criticar este pliego que pactábamos en el presupuesto. La señora Mergosa no fallaba un año.
4 años saliendo a dar la rueda de prensa y la consiguiente pregunta a la Comisión de Empleo criticando estos pliegos. Unos pliegos que planteaban planes de empleo a colectivos con dificultades para acceder a una contratación por criterio de edad, manteniendo la subrogación, por supuesto, porque así se contemplaba en el convenio de limpieza, y además, con la suerte, porque a mí me encantaba firmar esos contratos con centros especiales de empleo, y me sigue encantando que se sigan presentando y que por la subrogación esos colectivos puedan trabajar en la campaña de verano del Ayuntamiento de Vitoria. Yo estoy encantada, porque esas personas, ese empleo, es la mejor forma que tienen de tener una autonomía, trabajando para el Ayuntamiento de Vitoria. Colectivos con dificultades muy, muy complicadas para acceder a un puesto de trabajo. Y afortunadamente gestionan esos contratos y con calidad. Porque luego se puede opinar si es mejor o peor. Lo que no se puede cuestionar es que el servicio se presta con los estándares de calidad. ¿Que alguien entiende que con una gestión de esta puede ser mejor? Es opinable, pero yo esos informes no los he visto. De aquí, el actual equipo de gobierno niega que existan esos informes. Luego yo me lo creo, si ellos lo dicen. Yo ya no estoy en el gobierno para lo que sí que es verdad que no he visto que nadie me enseñe esos informes en esta moción. Si existen, se enseñan. Y si se enseñan, yo soy la primera que diré, pues tienen razón. Pero sigo planteando que tal y como están estos contratos, a mí me gusta que se generen oportunidades de trabajo a personas con dificultades muy importantes para acceder a un puesto de trabajo. Por criterio de edad y por criterio también de colectivos con especiales dificultades para el empleo. Y ahora, si planteáramos un cambio, esas personas dejarían de tener un puesto de trabajo en la campaña de verano, como están esperando a tenerlo porque son fijos, discontinuos y en subrogación. ¿Qué pasaría entonces? Porque yo tengo que recordar aquí los adalides de la gestión directa lo que pensaban cuando el gobierno del señor Maroto planteó la gestión directa del 010, la que se montó en este ayuntamiento. La que se montó, señor Belacortu, porque queríamos hacer una gestión directa, lo que tuvimos que aguantar el gobierno anterior, por querer hacer una gestión directa. Y ahora ustedes son los adalides de la gestión directa, pero depende para qué. Y esas personas que están trabajando en la campaña de verano, ¿qué les va a decir usted si vamos a una gestión directa? ¿Que se aguanten? ¿Que se queden sin esa expectativa de trabajo? Pues bueno, hay que tener el discurso claro. Usted me ha dicho que yo hablo claro siempre. Y digo cuál es la posición de mi grupo. Y la defiendo en el gobierno y en la oposición. Y yo ahora podría juntarme y a la demagogia, a votar a fastidiar al gobierno. Pues no, porque defendemos siempre lo mismo, en el gobierno o en la oposición. Entonces, este peloteo de hablar de la gestión indirecta como privatización no se sostiene. Los servicios municipales se pueden prestar con gestión directa o indirecta. Y eso no es privatizar, porque privatizar es que no sea un servicio público. Y lo son, por definición. Por lo tanto, aquí hay un problema, y esto es una rendición de cuentas entre ex-socios presupuestarios del cambio de criterios, señor Belacortu, y se lo está pasando usted bomba con este tema, porque es que no había más que leer el principio. Esto es un tirón de orejas a socio presupuestario, al que la oposición era uno de los que más crítica hacían a esta modalidad de gestión, y ahora en el gobierno pues se tienen que comer lo que han venido diciendo desde el año 2005, y con sus principales interlocutores, sin intervenir en esta moción, que le toca a la señora Aguirre, que es la concejala de Función Pública, que habla de un contrato que no se gestiona con funcionarios. Pero bueno, estas son las incoherencias de este gobierno, del PNV, que en 2005 y en 2011, en la anterior legislatura, decía una cosa y ahora que gobiernan, pues dicen otra. Pero, señor Belacortu, yo le tomo la palabra. Si la señora Melgosa sale mañana haciendo una rueda de prensa defendiendo su opinión personal, que yo no se la niego, yo aquí cuando hablo de lo que defienden de posiciones políticas, no de sus posiciones personales. Si la señora Melgosa sale mañana a decir que hay gestión directa, yo lo reconoceré públicamente en este pleno. Sí. Bien, terminado el debate, procedemos a la votación de la moción presentada por EH Bildu y una pequeña sugerencia, si es posible, no hacer alusiones a compañeros que no están interviniendo en ese punto de orden del día, como se han realizado, pero no obstante, eso queda también de su lado. Vamos a proceder a la votación de la moción presentada por el grupo EH Bildu. En este caso, votos a favor, votos en contra. Queda, por lo tanto, rechazada con los votos contrarios del Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y el voto favorable de EH Bildu, Podemos e Irabazi. Despedimos al turno popular y les damos las gracias por haber participado en él y deseándoles buen día. Vamos a votar el punto anterior, el séptimo, quedaba pendiente. Hay una enmienda transada por todos los grupos municipales. Por lo tanto, vamos a proceder a su votación.
¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es el noveno, una moción del Grupo H. Bildu solicitando la constitución de la ponencia de análisis de gasto del Ayuntamiento. En este caso, sí, va a intervenir la señora Larrión. Nahiru Zunean. Bai, eskerrik asko alkate jauna, eta zinegotzi lankide guztiak egun on guztioi. Bueno, espero que además este vaya a ser un punto que vaya a ir muy rápido, porque creo que va a suscitar el acuerdo general. Es cierto que es conocido que Euskal Herria Bildu hace una defensa de lo público y de los servicios públicos. Lo hemos hecho en la movilidad, lo hemos hecho ahora en el parque de vivienda móvil, lo hacemos también en las contrataciones del Ayuntamiento, pero también planteamos claramente que hay que hacerlo desde la suficiencia y la eficiencia. Hay que garantizarla siempre. Y también creemos que hace falta análisis de las propuestas, que tenemos que tener siempre en cuenta la dimensión social y el desarrollo humano que suponen los servicios públicos de calidad, pero también creemos que la gestión siempre es mejorable y debe someterse a análisis y revisión para que sea eficaz y transparente. Que este ayuntamiento tiene un problema, creo que también estamos todos de acuerdo, y la verdad es que lo leíamos también ayer en el informe del Tribunal de Cuentas sobre el último año evaluado, el 2014, donde también voy a buscar los puntos en los que creo que estaremos todos de acuerdo, y no quiero incidir en ningún otro aspecto. Sobre el aspecto del ahorro bruto y neto, también hacía referencia a que tenemos una situación insuficiente para afrontar la carga financiera del ejercicio en el 2014, pero sobre todo recojo las conclusiones del informe de ayer, que decía también, bueno, publicado ayer, resulta necesario obtener ahorro neto para poder financiar los gastos de inversiones y transferencias de capital. Sin embargo, este ahorro en los últimos ejercicios ha disminuido, bueno, hasta resultar negativo en el año 2014, dada la imposibilidad de contener el gasto corriente. En esta situación, la realización de nuevas inversiones requerirá, además de significativas subvenciones, continuar con el proceso de venta de patrimonio y, en cualquier caso, la revisión de los gastos e ingresos corrientes para devolver el ahorro neto a tasas positivas. Creo que también en esto estamos todos de acuerdo. Los informes del interventor, haciendo referencia a los problemas que tenemos para el ahorro neto, se suceden. Y también en ese sentido, cuando el nuevo Gobierno tomó posesión, también tengo que hacer referencia a una persona que no se encuentra aquí, pero el entonces concejal de Hacienda, también Borja Belandia, insistió en este punto y además se comprometieron el Gobierno públicamente a que iniciaríamos una ponencia de fiscalidad y necesitábamos otra que estudiase el gasto. Bueno, el año pasado realizamos la de fiscalidad y creemos que, desde luego, una vez que ya se han pasado los trámites del presupuesto, es necesario cuanto antes que abordemos bien la ponencia, bien otra forma, pero que nos pongamos a estudiar el gasto corriente y nos podamos hacer, desde luego, una revisión, una actualización. Las cosas también, cuando pasan con el tiempo, y aquí sí que sin entrar en ningún otro tipo de valoración, necesitan revisión constante, necesitan que las estudiemos, porque podemos encontrar formas más eficientes de hacer las cosas o puede ser que no las haya. Pero, en cualquier caso, una revisión serena y conjunta de cuál es la situación en la que estamos y hacer eso ahora mismo, lejanos de la cercanía de ninguna discusión presupuestaria, creemos que es el mejor momento, y lo que queríamos era instar ya al equipo de Gobierno a que abriera este plazo de trabajo y a todos los grupos a involucrarnos en él. No me voy a alargar más porque creo que llevamos muchos puntos y uno que no va a dar problemas, hagámoslo cuanto antes. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Larrion Andrea. Turno del grupo Irabazi, Fernández Jauna. Sí, bueno, en este caso espero también coincidir con la señora Larrion de que va a ser rápido porque estamos completamente de acuerdo con esta moción planteada. Entendemos que esta ponencia de gasto que se plantea es más necesaria que nunca para analizar en profundidad el gasto corriente que tiene el Ayuntamiento y hacer un diagnóstico que permita a todos los responsables municipales conocer de primera mano pues cuál es la situación de las cuentas. También, bueno, pues compartimos esa visión de que la falta de ahorro neto es un problema que arrastra este Ayuntamiento desde hace tiempo, que ya nos han hecho bastantes tirones de orejas como para aprender y que hay que corregirlo cuanto antes. Y, bueno, pues sumado a ese análisis de gasto, también, bueno, desde nuestro grupo también creemos que hay que realizar una reflexión sobre los diferentes contratos que tenemos para poder optimizarlos y para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía. Por lo tanto, pues bueno, pues estamos de acuerdo con esta ponencia del gasto, pues para optimizar mejor los recursos que tiene este Ayuntamiento, y votaremos a favor, lógicamente. Es que ricasco, Fernando Jauna. Ahora en Podemos en Chanda, Cerezo en la Jauna, zure da hitza. Sí, gracias. Bueno, rápido, lo que viene siendo rápido, vamos a ver. ¿Qué cosas tiene la vida? Tres mociones después, ustedes, en su exposición de motivos,
piden un estudio pormenorizado de los gastos como base previa a un posible reordenamiento de los mismos. Y como único punto ponen el pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, insta al equipo de gobierno a la constitución de la ponencia de gasto de ayuntamiento. Por supuesto, señora Larrión, vamos a votar a favor. Estamos tan de acuerdo como que creemos que la ejecución interna y departamental de auditorías cuantitativas y cualitativas, públicas una vez realizadas, con los objetivos de conocer no solo los gastos, las cuentas de resultados y el arqueo de caja, sino también cómo, en función de qué parámetros y con qué análisis de coste de oportunidad se realizaron. Asimismo, evidentemente, estamos de acuerdo con un código ético de gasto, donde se especifique claramente el uso social y racional del dinero público. La primera moción que presentó Sumándome en Gaudé, el primer pleno, fue esta. Moción de auditoría departamental y código ético de gasto. Esta primera moción que tuve el gusto de redactar no es por nada, pero es bastante más ambiciosa que la que ustedes presentan ahora. Esta moción, qué curioso, fue aprobada con los votos de Irabasi, evidentemente de lo que era Sumándome en Gaudé en su momento, y de EH Bildu. Cierro el discurso diciendo que, repitiendo que evidentemente la vamos a apoyar porque evidentemente estamos de acuerdo, porque evidentemente la redactamos y porque evidentemente estamos por desarrollarla. Y tranquilos, porque en esta ocasión el Grupo Podemos no va a presentar una enmienda de sustitución a la moción que presentan ustedes. No somos así. Eskerrik asko, Cerezuela jauna. Turno del Grupo Socialista. Señora Martínez. Buenos días, gracias, alcalde. Queremos, en primer lugar, señalar que estamos de acuerdo, primero, con la presentación, la exposición de la moción y, en segundo lugar, con el objeto de la moción. De hecho, este ayuntamiento, en pasadas legislaturas, contaba con un grupo de trabajo que hacía eso, precisamente estudiar el estado de los costes para tener en claro un poco dónde estábamos y para ello se trajo un catedrático que colaboraba en ese trabajo. Todos sabemos cuál es la situación y comparto con usted del Ayuntamiento a través del informe que ha realizado el Tribunal Vasco de Cuentas y en el que establece que en el 2016 teníamos un agujero de 68 millones que afortunadamente a día de hoy se ha reducido, pero todavía tenemos 41.800.000 euros. La situación de gastar más de lo que tenemos es un problema y ahora nos toca a todos intentar solucionarlo. Yo entiendo que el interventor ha sido constante en esa petición que nos hacía la corporación de aumentar el ahorro neto y que, por H o por B seguimos en este caso con una situación, yo creo que extremadamente difícil, más de lo que se podría esperar para un ayuntamiento y para poder acometer aquello que pretende y que nos lastra precisamente porque, en fin. Con lo cual, evidentemente, compartimos la idea. Sé que hay una enmienda que va a presentar la señora Gonzalo, que es la responsable de Hacienda, y le dejo a ella que explique un poco el objeto de la misma. Pero, como le digo, estamos a favor de esta propuesta. Eskerrik asko, Martínez Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalera entzanda. Eskerrik asko, alcate jauna. Evidentemente, nuestro grupo político también comparte este interés manifestado en esta moción presentada por el Grupo EH Bildu y que es compartido por lo que se traduce aquí por otras formaciones. Relativo a la importancia de analizar el gasto estructural del Ayuntamiento que se ha generado como consecuencia, por una parte, la necesaria prestación de servicios tanto a los barrios consolidados como a los nuevos barrios, Alburúa, Zabalgana, al desarrollo de zonas como Aretxabaleta, la puesta en marcha, gestión y mantenimiento de los edificios municipales y de nuevas infraestructuras que se han incorporado recientemente, tales como la estación de autobuses, el centro cívico Salburúa, etcétera. A esta circunstancia también se añade la exigencia de cumplimiento de diferentes directivas europeas relacionadas con la rehabilitación de los edificios, las certificaciones energéticas, que contribuyen a incrementar todo ese gasto corriente del Ayuntamiento para los próximos ejercicios. Y, cómo no, por supuesto, las insuficiencias presupuestarias derivadas de la gestión del equipo de gobierno anterior, que no fueron contempladas
y que han obligado a tener que adoptar medidas para hacer frente a los compromisos que tenía adquiridos el Ayuntamiento, que continúan teniendo incidencia en este presupuesto y en los siguientes. En este sentido, pues destacar el pago de sentencias, el pago de intereses, amortización del préstamo de gasto corriente, el pago de la UTE Ibaiondo, el IVA del nuevo edificio San Martín, cuyo fraccionamiento en varios años conlleva su pago para los próximos ejercicios, y otra serie de compromisos que indudablemente han limitado la capacidad presupuestaria del Ayuntamiento. No se puede cuestionar en ningún caso que el equipo de gobierno está comprometido con una gestión basada en el rigor y el control económico. Prueba de ello es cómo se han reducido las insuficiencias presupuestarias que se dejaron por parte del equipo de gobierno anterior de 67 millones, se han reducido en 26 millones, así como también la deuda que se ha reducido en torno a unos 3,7 millones, en torno prácticamente a 4 millones en un ejercicio. Creo que se ha demostrado ese ejercicio y ese compromiso del equipo de gobierno, donde no ha gastado lo que no tiene y ha realizado un importante esfuerzo por mejorar sus ingresos a fin de recuperar de alguna forma su capacidad de inversión, y que es lo que tiene reflejo en el presupuesto 2017. A lo largo de este 2016 se han realizado diversas sesiones de ponencia de fiscalidad a fin de analizar los principales tributos municipales, desde el impuesto de bienes inmuebles hasta el impuesto sobre construcciones, sobre instalaciones, trabajo que desde luego pretendemos continuar realizando a lo largo de 2017. Analizando desde las bonificaciones fiscales hasta la tarifa del precio del billete de Tuvisa, y que entendemos es posible ampliar en lo referido al estudio de gasto, pero en un marco un poquito más flexible que el rigor que exige la ponencia de fiscalidad. Es por ello que hemos planteado al grupo proponente, al grupo de esta moción, y presentamos por tanto una enmienda de sustitución transada con el grupo EH Bildu, en la que el marco para realizar el análisis de gastos sea el de un grupo de estudio, conforme está contemplada esta figura en el artículo 151 de nuestro reglamento orgánico. Muchas gracias, señora Gonzalo. Turno del Grupo Popular. Yo en primer lugar quiero preguntar si esa propuesta se le va a entregar también al Grupo Popular o no. Están hablando de que vamos a entregar al grupo proponente y digo, bueno, vamos a ver si nos la dan a todos, ¿no? Perdón. No, señora Gonzalo. Sí, me gustaría poder tener la propuesta para posicionarnos, para poder debatir sobre la propuesta. Entonces, ¿se va a repartir ahora mismo? Señor Uriarte, está su turno de intervención. Gracias, espero que tenga estos 30 segundos, no me los cuente muy bien. Bueno, voy a ser breve, no voy a agotar los 10 minutos, tranquilo, señor, ni los 5. El fondo de lo que ustedes están, me parece estupendo, no tengo ninguna duda. Oiga, vamos a hacer una propuesta, vamos a hacer un grupo de trabajo para analizar el gasto, perfecto. Creo que es lo único que hacemos en este ayuntamiento. La Comisión de Hacienda se dedica íntegramente al control del gasto. La mayor parte de las comisiones hablan exclusivamente del gasto. Es más, tuvimos una ponencia de fiscalidad dedicada exclusivamente a la contabilidad de costes, a la que, por cierto, señora Larrión, su grupo dejó de acudir porque no conseguían llegar a nada, pero dejaron de acudir a la ponencia de fiscalidad cuando hablaba de los costes. Y en este momento, es que usted fue antes que llegase usted. Antes de la reunión. Pero bueno. Pero ha habido muchos trabajos sobre el resto, sobre la ponencia de costes, sobre el estudio de costes. En general, nosotros no nos vamos a oponer a que se cree. A mí lo que realmente me parece, vamos, y en este caso me encanta que lo haya traído a colación. Mire, es el informe del Tribunal de Cuentas. El informe del Tribunal de Cuentas, que usted dice que salió ayer, que Tribunal de Cuentas, presidido por el exdiputado general de Vizcaya, es el que veía pasar los billetes de un lado a otro alegremente, según sus propias declaraciones. Este Tribunal de Cuentas lo que ha venido a decir es que, a pesar de que haya algunos temas que no le hayan gustado, lo que ha dicho es que en el 2014 este ayuntamiento, liderado por el Partido Popular, cumplió la estabilidad presupuestaria, la suficiencia financiera y la regla del gasto, que es algo que ustedes en el 2015 no van a poder decir.
que ustedes en el 2015 no van a poder decir, porque es bueno que estudiemos el gasto, pero también es bueno recordarles que ustedes en el 2015 se han excedido y han incumplido la regla del gasto y han gastado casi más de 30 millones por encima de lo que podían. Y eso son conclusiones de su propio, que son conclusiones del interventor de verdad, de las conclusiones oficiales del interventor, no de esos informes de los que hablan ustedes que no han existido nunca. Por lo tanto, yo creo que es bueno que hablemos del gasto, claro que sí. Por eso me encantaría poder hablarle y me encantaría también poder que incorporemos el tema de la deuda. Porque, señora Gonzalo, ustedes no han reducido la deuda, ustedes la han aumentado. Ustedes están aumentando la deuda de este ayuntamiento. Ustedes tienen que amortizar más porque pidieron más. Pero bueno, de todas formas, volviendo al informe del Tribunal de Cuentas. Yo les quiero recordar que el informe del Tribunal de Cuentas, cuando habla del ahorro neto, habla sobre la incapacidad del ayuntamiento para controlar el gasto corriente. Por lo tanto, cuando ustedes hablan de generar ahorro neto, no se olviden que lo que están hablando es controlar el gasto corriente. Y amigo, cuando ustedes hablan de controlar el gasto corriente, nunca se habla de reducirlo, sino siempre y permanentemente hablan de incrementarlo. Por lo tanto, no me vengan con este tipo de cosas porque no estamos de acuerdo. Este ayuntamiento, por supuesto, que ha hecho muchas cosas para controlar el gasto. Se hicieron en la legislatura pasada, se hacían en legislaturas anteriores y nosotros no nos vamos a oponer a que se cree una ponencia para controlar el gasto. Pero no nos vengan con mandanga sobre sobre temas e informes que nunca han existido, porque lo que realmente me gustaría es poder debatir con ustedes sobre lo que ustedes llaman agujero y lo que yo le llamo a ustedes son fantasías, porque nunca ha existido ni ha existido. Y eso se lo dijo el propio interventor el primer día. El único que firma, los únicos que han hablado de eso han sido ustedes. Este agujero no ha existido nunca. Las auditorías oficiales de este ayuntamiento les dijeron claramente que este ayuntamiento tenía una situación económica difícil, como la ha tenido siempre, muchísimo mejor que la que tuvimos nosotros y la que heredamos nosotros. Que las auditorías oficiales nos daban, eso sí, las oficiales, un déficit de 47 millones de euros. Y ustedes lo cogieron con superávit. A ver cómo lo dejan. Turno ahora del grupo proponente, señora Larrión. Yo pensaba que íbamos a liquidarlo con una primera partida y casi lo voy a hacer así, ¿sabe qué? Porque el informe del Tribunal de Cuentas daría mucho de sí, precisamente quería destacar lo que nos podía unir, porque creo que si queremos trabajar de forma fina, nos toca acometer ahora esta discusión de gasto. Y desde luego, ya tendremos muchas oportunidades de hablar de otras cosas de este informe, si ustedes quieren. Desde luego también animamos, y por eso estábamos de acuerdo con la propuesta, y es conjunta con tanto el PNV como con los socialistas, pasar de una ponencia que nos restringiría a los 3 meses al planteamiento de que sea un estudio, un grupo de estudio. Y desde luego esperemos, eso sí también, y eso lo apuntamos tal y como efectivamente no sea como la anterior, que se limitaba a hacer estudios de costes mercantilistas, porque sí que nos gustaría también incluir contratas y subcontratas. Lo que creemos, y en ese sentido nos gustó cuando hizo la propuesta en su momento Borja Belandia, hago referencia a él porque, bueno, él la hizo inicialmente cuando manifestaba su preocupación sincera, que compartimos absolutamente, con cuál es el estado del ayuntamiento, por muchos de venir, ¿eh? Aquí no se trata además ahora ni de culpar a nadie, ni mucho menos. Las cosas se pudieran tomar buenas decisiones en su momento, pasan los años y hay que analizar cómo estamos, hay que analizar cómo se hace el gasto, y con esa proposición, desde luego, sincera de trabajo y con la misma diligencia y hasta trazo fino con el que hemos estado trabajando hasta ahora, vamos a trabajar y no voy a contestar a nada más porque creo que lo importante es trabajar en ese grupo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Larrion Anderea, por parte de Irabazi. Sí, va a ser súper corta porque, al igual que estamos de acuerdo con una, estamos de acuerdo con la enmienda transaccional y votaremos a favor de ella. Eskerrik asko, Fernández Jauna, turno del grupo Podemos, señor Cerezuela. Sí, simplemente comentar que trabajar en ese grupo es importante ahora y era importante hace año y medio. Entonces, hemos perdido año y medio y una moción aprobada. Pues una pena otra vez lo de que las enmiendas pues no sean vinculantes. Y bueno, lo que no voy a permitir es que aquella primera moción que presentó este grupo quede en el olvido. Y sigo insistiendo que era bastante más completa que lo que se presenta ahora. No obstante, vamos a votar a favor. Eskerrik asko, Cerezuela Jauna. Turno del Grupo Socialista, señora Martínez. Muy brevemente, porque ya que se ha hablado por parte del Partido Popular de la herencia otra vez, me gustaría señalar que creo que se le ha olvidado a la señora Gonzalo hablar de el coste que nos supone el alquiler de San Antonio, que nos va a hipotecar un montón de años. Eskerrik asko, señora Martínez.
Turno del Grupo Nacionalista, señor Gonzalo. Es que ricasco al Catellana. Simplemente voy a hacer alusión a, bueno, voy a responder un poco a lo que se ha planteado por parte del Grupo Popular. O sea, que las insuficiencias presupuestarias que el tesorero y el interventor nos presentaron a todos los grupos políticos, nos las hemos inventado. Vamos, me parece que fantasía será la suya. No teníamos ni para pagar el gasoil de los autobuses. Teníamos un problema, según entramos en el equipo de gobierno, tuvimos que tomar medidas drásticas, un plan económico de ajuste, o sea, un plan económico con medidas para poder hacer frente a todo lo que nos habíamos encontrado. Desde luego, no tengo mucho más que señalar, porque creo que las cuentas, los números y el informe del tribunal es evidente. Ya concluye suficientemente clara cuál es la situación que tiene este ayuntamiento. Gracias. Gracias, señora Gonzalo. Señora Uriarte. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que como hay dos debates paralelos, yo en principio con la propuesta sobre el gasto, a pesar de que creo que ya se han hecho muchas cosas y no vamos a votar a favor porque no estamos de acuerdo con la argumentación que la ha precedido, sí que vamos a abstenernos para permitir y te vamos a trabajar en la propuesta. Señora Gonzalo, no. Entérese usted bien. Léase usted los informes y lea sobre todo usted las propias explicaciones del interventor. No existe un agujero de 68 millones de euros. No existe ningún agujero en las cuentas del Ayuntamiento de Vitoria. Eso fue una falacia inventada por ustedes para justificar sus actuaciones. Insisto, eso fue una falacia inventada por ustedes para justificar sus actuaciones posteriores. Una y otra vez lo repitió el interventor hasta la saciedad. Eso fueron declaraciones suyas. Nunca fueron declaraciones del interventor. No ha existido nunca. Han existido cuentas oficiales. Y yo le reto a que usted me diga en qué parte de las auditorías oficiales existe algo similar a de lo que usted está hablando. Ustedes han plantearon distintos escenarios y cogieron el peor escenario posible y lo malinterpretaron, como les dijo el interventor en la comisión siguiente, como les dijo el interventor en la comisión de Hacienda. Lo que pasa es que a ustedes yo entiendo perfectamente, claro, son más grupos, son más voces, y a ustedes les encanta repetir permanentemente lo mismo, incluso entiendo que tiene su gancho el nombre, pero a mí lo que me gustaría es que ese famoso informe del que nunca pudimos rebatir, se pudiese rebatir, porque de hecho ustedes mismos los tuvieron que rectificar 4 días después. Y ustedes saben que plan de choque no ha habido absolutamente nada. No ha habido absolutamente nada. Ustedes no han hecho absolutamente nada más que incrementar con 4 millones la deuda, porque pidieron un préstamo para el gasto corriente. Pero ese préstamo para gasto corriente, señora Gonzalo, fue una cabezonada suya. Fue una cabezonada suya que ahora les está asfixiando. Y se lo dijimos, ese préstamo que pidieron ustedes para gasto corriente les iba a asfixiar y ustedes se empeñaron y les iba a asfixiar porque tenían que pagarlo durante la legislatura. Y todavía me quedan unos 3 minutos y va a tener usted que escucharme, señora Gonzalo, porque sí, porque me gusta de vez en cuando poder hablarle a usted de esto. Ustedes pidieron ese préstamo cuando era absolutamente innecesario y porque quisieron hacerlo. Y ahora se queja y le parece que 17 millones de amortización anual le ahoga. Claro que sí. Pero ustedes están amortizando eso que pidieron. Porque sabían que pedir un préstamo para eso lo iban a tener que amortizar durante la legislatura. Y ahora se encuentran con que, claro, eso pesa. Pero esas son decisiones que no toma usted. Usted está ahí sentada ahora, pero no estaba en ese momento. Por lo tanto, usted tiene que apechugar con ellas. Pero sí, me gustaría que pudiésemos hablar de esos supuestos agujeros. Y sobre todo lo que me gustaría saber es cuál es su plan de choque. ¿Cuál fue su plan de choque? Pero si no hubo plan de choque, si a los 10 días ya estaban ustedes haciendo una nota de prensa reduciendo los importes de sus propias previsiones. Pero si ustedes estaban metiendo el IVA del ayuntamiento, cuando resulta que el propio IVA del ayuntamiento les estábamos diciendo no, aquí lo que tienen ustedes que hacer es pedir un aplazamiento y su plan de choque era pedir un aplazamiento. Pero no, es que ¿sabes lo que pasa? Que como muchas veces les tengo que escuchar a ustedes y como esta moción en sí da tiempo, pues me van a tener que escuchar todavía un minutito y medio más va a tener usted, señora Gonzalo, que escucharme con este aspecto. Ustedes no hicieron ningún plan de choque. Ustedes sabían perfectamente el tema de ensanche 21 porque se había llevado al Consejo, porque se había debatido al Consejo. El tema del cash flow lo tenían ustedes allí y sabían perfectamente qué había ocurrido porque fue una cosa que fue a propuesta de su propio grupo en el Consejo de ensanche 21. Por lo tanto, si quiere usted, debatimos ampliamente sobre el supuesto agujero, pero sobre todo sobre su plan de ajuste inexistente. Ustedes no han hecho absolutamente nada más que pedir un crédito. Y sobre el tema del gasoil, eso da para mucho más.
Esto va para mucho más, porque ya me gustaría a mí saber qué problema tenía tu visa para comprar gasoil. Había una dificultad presupuestaria, fruto de su bloqueo en el presupuesto del 2015. Pero bueno, en fin, como vamos a tener una estupenda ponencia de gasto para hablar de todo esto, no sabe usted cómo nos lo vamos a pasar. Bien, terminado el debate. Procedemos ahora a la votación. Guarden silencio, por favor. A la votación de la enmienda transaccional presentada por los grupos EH Bildu, PNV Gasteiz y socialistas. ¿Sí? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado con los votos favorables del grupo EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, Podemos, Irabasi y la abstención del Partido Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día. El décimo, moción del grupo EH Bildu en relación con el Código de Buenas Prácticas Bancarias en procedimientos de desahucio. Tenemos un turno popular al que damos la bienvenida. Damos la bienvenida a este pleno a los representantes del turno popular, en este caso de la Asociación Cultural 2011 Cultura Elkartea. En una primera intervención tendrán 10 minutos para exponer la moción y posteriormente también en un segundo turno 5 minutos para hacer reflexiones sobre lo que se ha debatido hasta el momento. Les pido que se presenten y cuando quieran tienen la palabra. Egunon guztioi. Buenos días a todas. Supongo que estáis cansados después de tanto tiempo debatiendo, pero es nuestra obligación machacaros un poquito más sobre un tema que para nosotros y para nosotras es muy importante. No venimos aquí a defender el Código de Buenas Prácticas, porque es un código muy restrictivo y es un código que no representa una alternativa al grave problema de los desahucios. ¿Sabéis qué es lo que estamos defendiendo nosotras? Estamos defendiendo que se modifique la ley hipotecaria, estamos defendiendo que acaben los abusos de los bancos, estamos defendiendo que la vivienda deje de ser considerada un negocio, estamos defendiendo que se respete la normativa comunitaria sobre los consumidores, pero sobre todo estamos defendiendo desde hace ya muchos años la dación en pago con carácter retroactivo y la condonación de todas las deudas de miles de familias en el Estado y también en el País Vasco, en Euskal Herria, que han perdido su vivienda por aplicación de una cláusula, en nuestra opinión, vergonzosa y criminal, que es la cláusula de vencimiento anticipado por la cual el banco se otorga el derecho de poder exigir la totalidad del préstamo a cualquier familia con tan solo no poder pagar una cuota o una parte de la cuota. Esperamos que, como consecuencia de la última resolución del Tribunal Europeo, esta cláusula provoque la suspensión de todos los procedimientos hipotecarios en todo el Estado y que, como consecuencia, también pongamos un impulso a la modificación de las leyes que hacen que exista esta normativa tan injusta. En segundo lugar, queremos decir que el Código de Buenas Prácticas Bancarias es un reflejo de la lucha de la sociedad desde hace muchos años para situar en un primer plano el drama de los desahucios. Hay que recordar, en nuestra opinión, no es casualidad que la primera norma del Código de Buenas Prácticas se aprobara en el 2012, se complementara en el 2013, finalmente en el 2015. Creo que todas sabéis que en el año 2011, en marzo, se presentó por primera vez en el Estado una iniciativa legislativa popular por parte de las plataformas antidesahucios, con el apoyo de muchas organizaciones sociales y organizaciones sindicales. Esa ILP se admitió a trámite en septiembre de ese año y por primera vez empezó a recoger firmas en el 2013, justo en abril, un mes después de que el Gobierno sacara el Código de Buenas Prácticas. Sabéis también que en el 2013 se presentaron 1,5 millones de firmas. Había un apoyo social enorme para que se diera una respuesta seria al tema de los desahucios. Tuvimos que retirar aquella ILP porque el Gobierno
adulteró o descafeinó absolutamente los objetivos que nosotros estábamos pretendiendo en aquella época. Pero el Código de Buenas Prácticas es un reflejo de esa lucha y tiene un punto que es el que a nosotros nos interesa y viene reflejado en nuestra moción, que es la obligación que tienen los bancos para todos aquellos colectivos o personas que cumplan una serie de requisitos de que tengan derecho a una moratoria de 5 años en las cuales solamente pagarían el Euribor más un 0,25%. No habría amortización de capital, solamente un interés que puede representar 25, 30, 35 euros para las familias, les da un respiro, permite que puedan restaurar su situación económica, permite también que pueda modificarse la legislación vigente y, por lo tanto, permite que con posterioridad a ese periodo puedan hacer frente a la compra de su vivienda mediante el préstamo hipotecario. Yo he dicho antes que es un código de buenas prácticas muy restrictivo porque hay que cumplir toda una serie de requisitos al mismo tiempo que realmente son difíciles. Pero el problema que estamos teniendo es que incluso este código de buenas prácticas que ha sido aceptado voluntariamente por las entidades financieras, no están informando, no lo están aplicando, están poniendo palos en la rueda para que se lleve a la práctica. Hay la obligación, y así lo establece la normativa, la ley de 2013, de que a cualquier familia vulnerable que se vea que no puede pagar o que tenga el banco indicios de que no puede pagar o hacer frente a su préstamo hipotecario, le ponga en conocimiento y además por escrito cuál es el código, las posibilidades que tiene de adherirse, etcétera. Como no lo están haciendo, hay familias que acuden a los servicios sociales del ayuntamiento y entonces dicen, bueno, hay una ayuda o les indica los servicios sociales de base o de la forma que sea, que les dice, bueno, tienen ustedes una partida dentro de las ayudas de emergencia para que pidan un apoyo al pago del préstamo hipotecario para que usted no quede en desahucio. Entonces, hay familias que vienen a preguntar, algunas tendrán ese derecho, con lo cual está el dinero público pagando a los bancos que no les preocupa, francamente, de dónde viene el dinero. Si viene del dinero público, pues no es la primera vez que acuden a ese recurso y, por lo tanto, estupendo. Entonces, nuestra moción es muy sencilla, solo queremos que el ayuntamiento ponga los medios para que los servicios sociales de base digan a todas las personas, a todos los colectivos que puedan ser vulnerables, se acerquen o no al ayuntamiento, que existe esa posibilidad del Código de Buenas Prácticas, que es una posibilidad que por sus condiciones de vulnerabilidad podría ser aplicado a ellos y que, por lo tanto, puedan acceder a ese Código de Buenas Prácticas. No hemos metido una cláusula que sí hemos metido en las juntas generales, porque hay que tener en cuenta una cosa. En el País Vasco, en la comunidad autónoma, aproximadamente hay 400 solicitudes de aplicación del Código de Buenas Prácticas. El 80 o el 90% las ha pedido Kutxabank. El 70% han sido denegadas por Kutxabank. Entonces, no hemos pedido que haya una dirigirse expresamente el ayuntamiento a las entidades financieras para que cumplan el código y no pongan pegas, porque entendemos que ya hay otra moción que permite, la moción de declarar el municipio territorio libre de desahucios, que permitiría, puesto que se refiere a las entidades financieras, por esa vía, decirle a los bancos que tengan en cuenta a estos colectivos y les permitan una salida a corto plazo que entendemos que puede ser válida. Nada más. Muchas gracias. No se ha identificado inicialmente. Ay, sí, perdón. Me llamo Arturo Valdelolmo y es que en la identificación no sabía a qué se refería. No te preocupes, Arturo. Simplemente es para reflejarlo en el acta. Muchas gracias por su intervención. Ahora turno al grupo proponente. Señor González. Mira, es que de Rancate Jauna. Bueno, una vez más, gracias al colectivo Kaleratzea Stop, Stop de Socios y en particular Arturo Valdelolmo, la defensa que ha hecho de su moción. Es cierto que llevamos toda la mañana aquí debatiendo en este pleno, pero no obstante, pues evidentemente cuando llega una moción de estas características, pues tendremos que continuar
nuestro papel y además es de agradecer el oír determinados mensajes que nos llegan desde su colectivo. En concreto, además, es que casualmente hemos estado hablando del tema de las entidades bancarias y de su manera de actuar y en relación con la vivienda en varias mociones anteriormente, y me ha parecido muy interesante cuando ha dicho aquello de que la vivienda deje de ser un negocio, ¿no? Y porque pues, precisamente enlaza también con otras cosas que hemos estado hablando hoy. Efectivamente, la lucha no se circunscribe a lo que hoy viene en esta moción. Vuestro grupo ha venido ya en varias ocasiones y, en concreto, recuerdo la moción sobre la declaración de Gasteiz como ciudad libre de desahucios, bastante amplia y en el que se recogían numerosos aspectos, incluido el que decía de dirigirnos a las entidades bancarias precisamente para pedirles, solicitarles que actúen de determinadas maneras y en concreto también con respecto a este aspecto, pues también se puede reconducir por esa vía. La lucha llega al tema de la dación en pago y efectivamente el problema de fondo de la cláusula de vencimiento anticipado. Efectivamente, el código de el código de buenas prácticas bancarias es bastante restrictivo. No es cuestión de defenderlo, pero sí que es cierto que en algunos aspectos pues puede favorecer determinadas situaciones en las que los afectados pueden acogerse a ellas. Es el caso de la carencia de 5 años con un tipo de interés por debajo el Euribor más 0,25, y por eso suscribimos totalmente lo que se nos ha planteado en esta moción, tanto en ese sentido como en el sentido de que efectivamente si los colectivos vulnerables efectivamente están pasando a través de los servicios sociales de este ayuntamiento, las entidades bancarias no les están atendiendo, no les están recordando que existe, no les están diciendo que existe esta posibilidad, que se pueden acoger a ella, pues es posible que desde este otro ámbito, que es el ámbito municipal, allá por donde están pasando con sus problemas, se les pueda recordar que pueden dirigirse a la entidad bancaria a solicitar que se les aplique esta cláusula. Y no me voy a extender más. En definitiva, pues bueno, nuestro grupo, que se me ha olvidado decirlo al principio, ha presentado esta moción en su nombre y con el apoyo de otros grupos de este pleno, comparte plenamente los dos puntos, el primero y el segundo. Gracias. Eskerrik asko, González Jauna. Turno ahora del Grupo Irabazi. Sí, bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a Kalera Chat, estos desahucios, bueno, a todos los integrantes a partir del Turo. Y también, aunque sea tarde o la gestión que sea a la hora que sea, el tema de los desahucios es un tema con suficiente importancia como para una opinión. Es cierto que ya hubo una moción, como habéis comentado, donde se detallaban. Se detallaba la ciudad libre de socios con diferentes aspectos y trabajo que se tiene que seguir realizando para tal aspecto, porque entendemos que el ayuntamiento tiene que poner todos los instrumentos de los que dispone para luchar contra este drama que está sucediendo en muchas casas, ¿no? Como es el tema de los desahucios. También porque habéis hecho una referencia y entrando un poco en la moción que entráis a ese código de buenas prácticas bancarias y anteriormente a esa ILP de la que estabais hablando, esa ILP que, como habéis comentado, pues el gobierno del Partido Popular, que con su rodillo pues intentó descafinarla antes de que pudiese hacer cualquier tipo de movimiento al respecto, y porque intentaba desvestirla impúdicamente, ¿no? Esta la iniciativa popular. Entendemos que este código de buenas prácticas bancarias, pues son las propias entidades bancarias, como habéis comentado, las que no están siendo responsables a la hora de informar a las personas, a las familias afectadas, y que el ayuntamiento tiene que hacerlo, ¿no? Aún así, pues sí que es triste que estemos jugando al gato y al ratón con las entidades bancarias, ¿no? Porque tendrían que ser el primer agente, ¿no? Para intentar evitar este tipo de dramas, ¿no? Y aún así nosotros estamos del lado de las personas que luchan por el derecho a la vivienda, como lo hace
lo hacéis vosotras en vuestra organización y entendemos que vamos a que esta es una buena línea a trabajar, que el ayuntamiento se tiene que implicar, que son dos puntos fácilmente llevables y que bueno, nosotros vamos a apoyar la moción, que como antes ha comentado Félix, no hemos podido llevarla por el límite de las mociones, pero la apoyamos totalmente. Es que ricasco, Fernando Jauna, Podemos en Tanda. Sí, gracias, señor alcalde. Y hola y bienvenidas y bienvenidos. Desde Podemos, por supuesto, vamos a apoyar todas las iniciativas que se presenten que eviten la conculcación, como decía el señor González, de un derecho, el derecho a la vivienda. Las que ustedes presentan aquí nos parecen adecuadas, nos parecen perfectas, vamos a votar evidentemente que sí. Pero sí nos gustaría hacer un par de apuntes. Como decía, la vivienda es un derecho. Y en esa defensa los derechos hay que, los que no se defienden se pierden. Y se tienen que defender desde todas las perspectivas. Poner encima de la mesa todas las ideas. No desechar absolutamente nada, dar una vuelta a absolutamente todo. Y hay que hacer todo eso en evitación de un drama que suele acabar cuando una familia es sacada de su casa a empujones y dejada afuera. Desde nuestro grupo entendemos que hay más herramientas, más cosas que se pueden poner encima de la mesa. La primera es el derecho a la información, lo hablaba usted. Señor Del Val, el que la gente sepa qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, una situación de desahucio inminente o de peligro de desahucio es absolutamente fundamental e importante. Y prevenir las causas y trabajar en la prevención de las causas y en dotar de recursos a que esas causas no lleguen es otra de las partes, otras de las tras de la pata de la mesa. Desde luego, este grupo. Así que, gracias por venir, gracias por aportar, gracias por las soluciones. Evidentemente, vamos a votar que sí. Eskerrik asko, Cerezola Jauna, orain alderdi sozialistaren txanda, Kanto Anderea. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, lo primero, darles la bienvenida a este pleno, que por supuesto también es vuestro, y agradecer, ¿no?, públicamente en nombre de, bueno, de mi grupo y estoy segura de que también de la corporación, la labor que su plataforma ha venido realizando desde hace varios años, ¿no?, cuando los desahucios eran algo que pasaba ajenamente y que pues no parecían ni un problema social ni una lacra social, ¿no? La práctica, digo parecían porque lo han sido siempre. Lo que pasa es que entiendo que en esta sociedad solo nos preocupa algo cuando nos puede pasar a nosotros. Y hace años, antes de que empezara la crisis, pues bueno, todo esto se veía como algo lejano. Los desahucios, como bien han explicado ustedes, como bien han explicado las intervenciones que me han precedido, son un drama que marca para siempre a las personas, porque pasarán los años, pero recordarán cómo fueron sacadas de la casa en la que vivían, especialmente si hay niños de por medio. Por eso hablaba de agradecer la labor que su plataforma, no solo aquí, sino a nivel estatal, ha venido realizando. Hemos podido ver que los bancos a lo largo de muchos años se han aprovechado, no sé yo si de una ola positiva de pedir créditos y de comprometerse, o pues bueno, hablamos de bancos, pero creo que todos entendemos que no es, o sea, que detrás hay personas que lo ejercen, ¿no? Porque bueno, a veces impersonalizar puede llevarnos a que pase un poco más desapercibido. En cualquier caso, comunicarles, decirles que por parte de mi grupo y bueno, del equipo de gobierno, estamos
de acuerdo con lo que plantean en la moción y todo lo que sea ayudar a que los ciudadanos, ciudadanas conozcan sus derechos y puedan ejercerlos, estaremos ahí apoyando. También, bueno, ha hecho referencia a que tal vez el Código de Buenas Prácticas no sea el ideal. Por supuesto que no es el ideal. En materia de desahucios siempre se van a poder hacer más cosas, en materia de vivienda siempre se van a poder hacer más cosas, pero creo que es positivo reconocer que se están dando pasos hacia algo, ¿no? Hace 5 años supongo que sería inimaginable pensar que esto iba a estar, o que un tribunal supremo iba a declarar que las cláusulas de suelo tienen que ser devueltas íntegramente cuando ha habido abuso. Entonces, pues bueno, se van dando pasos siempre con esta sociedad, estas asociaciones que van, parece ser, y yo lo reconozco, muchos pasos por delante de la política en muchos casos. Así que, sin más, agradecerle la presencia de su asociación aquí. Es que ricasco, Cantanderea, orain. Eskualderdi jeltzalearen txanda. Bueno, ongi etorri guztioi. Bueno, ya la verdad que a ustedes se han referido a las diferentes mociones que hemos llevado en este ayuntamiento sobre el tema de los desahucios y las diferentes también incluso declaraciones que nos hemos manifestado, yo creo, todos los grupos de este ayuntamiento respecto a esta lacra social que es el tema de los desahucios. Si bien es verdad que, bueno, que como usted comenta, señor Arturo, iba a decirle Arturo, señor Arturo, la verdad que bueno, hay que seguir dando pasos y uno de ellos es, como usted comentaba, el Código de Buenas Prácticas Bancarias, bueno, pues ponerlo más en marcha o más, por lo menos, socializarlo más. Puedo estar yo de acuerdo con usted en que la verdad que el Código de Buenas Prácticas, como una campaña de Código de Buenas Prácticas No Gracias por algunas plataformas incluso de stop desahucios, ¿no?, de fuera de aquí, que decían, bueno, pues que eso, como usted comentaba, que era totalmente limitativo y que al final, bueno, pues podía ser otra vez un blanqueo, por así decirlo, del tema de los desahucios. Pero es verdad que existe ese código de buenas prácticas, buenas prácticas también bancarias, que son, se suscriben las entidades bancarias de forma voluntaria a ese código, por así decirlo, y demás. Y sí que es verdad que, bueno, que existe esa falta de información. Yo me remito a determinados números que aparecen, que las últimas estadísticas, por lo menos que yo he visto encontrar, son del año 2015, que hablan de que en el Estado español incluso hay seis familias que se han podido beneficiar de este tema de un principio de 50.852 solicitudes. Por lo cual, yo creo que sí que es verdad que se hace falta más información. Y cuando hemos hablado en reiteradas ocasiones con ustedes y hemos hablado de esa ventanilla que queríamos crear, así decirlo, en los servicios sociales de base, y cuando ya hablamos de esa persona de referencia y que también con el tríptico y demás que se iba a poder informar de todos los servicios que existían en los servicios sociales de base, que fue también a petición suya, sí que nos parece importante eso, que sea en ese organismo, bueno, donde se pueda dar esa información. Primero, porque ustedes lo atan muy bien en el segundo punto a las ayudas de emergencia social, y es ahí donde las familias, en principio, acuden a pedirla. Y se les podría informar sobre esas buenas prácticas. La verdad que ahí la información va a tener que ser clara, porque yo creo que cuando empezamos a leer determinadas condiciones que ponen allí, bueno, pues la verdad que ahí la lectura fácil habrá que trabajarlo también, y ese lenguaje inclusivo que yo también creo que están haciéndose desde los servicios sociales con diferentes formaciones. Y por otro lado, lo que usted comentaba también, el tema de la ventanilla única, también, ¿no?, para hablar de esa carencia de 5 años y demás. Entonces, por lo cual, nosotros creemos que es una moción muy interesante, yo creo que necesaria, y es más, a complementar un poco y a completar estas acciones que se están haciendo con ustedes desde el Ayuntamiento de Vitoria. Gracias. Eskerrik asko, Melgosa Anderea. Bukatzeko, Alderdi Popularraren txanda. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a todos los representantes de KLEH, que esto de Desahucios Araba. Centralizo en Arturo, que ha sido su portavoz. Y por parte de nuestro grupo, creemos que la iniciativa es muy acertada. Nos parece que está súper bien hilada y vamos a votar a favor, porque nos parece un acierto que, bueno, si ante la evidencia de que no se está informando de estas cuestiones que pueden beneficiar a situaciones de familia, a familias en situación de vulnerabilidad, nos parece muy acertado que a través de la información que se da con las AES, pues se pueda dar esa información también, que es sustancial, y que esas personas que se puedan aprovechar no pierdan la oportunidad por desconocimiento de algo que les puede beneficiar para aliviar un poco la situación por la que están atravesando. Por lo tanto, nos parece muy acertada la iniciativa y la vamos a apoyar también. Eskerrik asko, Maik Anderea. Turno ahora para el señor Val. A unas cuestiones muy breves.
Bueno, por supuesto, congratulations, creo que, no sé si es euskera, por lugar esta parte, no. Es que ricasco, porque parece ser que se va a aprobar la moción. Decir que efectivamente el lunes tenemos una reunión con el responsable técnico de los servicios sociales para hacer nuestras aportaciones al tríptico. En ese tríptico que va a hablar específicamente de los desahucios puede venir precisamente la referencia al Código de Buenas Prácticas y a la posibilidad de moratoria, que creo que es la idea más importante que hay. Decir que este ayuntamiento, igual que todas las instituciones vascas, debe defender también las competencias propias en materia de vivienda. Hay que tener en cuenta que el Código de Buenas Prácticas exige, por ejemplo, que la unidad familiar que quiera acogerse tiene que decir cuál es el precio de la vivienda, no solo ser vivienda habitual, y hay un precio tasado, es decir, para que se le pueda aplicar el Código de Buenas Prácticas, el precio de la vivienda no puede ser superior a una determinada cantidad que establece por metro cuadrado el Ministerio de Fomento en detrimento de instituciones del Gobierno Vasco que dan un precio por metro cuadrado distinto del Ministerio de Fomento del Estado. Y en concreto, hoy a la mañana ha habido una concentración de dos familias vulnerables en Donostia porque Kutxabank les denegaba la aplicación del Código de Buenas Prácticas en uno de los dos casos por superar en 6.000 euros el tope que según el Ministerio de Fomento debía cantidad en la que debía valorarse su vivienda, cuando todos sabemos que en el País Vasco el precio de la vivienda, no voy a decir ni afortunada, desgraciadamente, ha sido muy superior a la media del precio de la vivienda en otras partes del Estado. Cuando se habla de, solo quería hacer también una pequeña acotación y acabo, cuando se habla de que nadie podíamos imaginar de que el Tribunal Supremo declarara abusivas las cláusulas y obligara a devolverlas desde el principio, ojalá esto fuera así. Desgraciadamente el Tribunal Supremo y las instituciones judiciales en este país todavía son muy dependientes del poder político, ojalá que en el futuro podamos conseguir esa independencia judicial y esa imparcialidad que hoy no existe y solo decir que es el Tribunal de Justicia Europeo el que está diciendo un día sí y otro también que las leyes en este país son leyes que no cumplen la normativa y las directivas europeas en materia de defensa de los consumidores. Muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, Bal Jauna. No sé si procede una segunda intervención. Entiendo que no, por lo tanto, vamos a votar la propuesta presentada también por el grupo EH Bildu y también por el colectivo Kaleratzeak Stop. ¿Votos a favor? Se aprueba, por tanto, por unanimidad. Felicitamos, por lo tanto, al Turno Popular y le damos las gracias por haber participado en este pleno y que tengan un buen día. Tratamos ahora el undécimo punto del orden del día. Es una moción del Grupo Popular sobre el plan de limpieza por fuentes vientos. Señor Iturritza, cuando usted quiera. Gracias y buenos días. Voy a intentar ser breve, dadas las horas, y además está el texto de la moción, creo, bastante bien recogido, textualmente del contrato que tiene suscrito ahora el Ayuntamiento con la UTE de limpieza. Queremos mostrar nuestra preocupación en un plan de limpieza en inclemencias meteorológicas que no se está cumpliendo y, concretamente, en lo que hace referencia, quiero hablar esta mañana a los protocolos de actuación para cuando hay fuertes vientos. Además, hemos tenido recientemente dos episodios de alarma por fuertes vientos, lo que ha generado distintos problemas de movimiento de contenedores en muchos barrios de la ciudad. Y lamentamos que, habiéndose producido esas inclemencias del tiempo, en 155 ubicaciones que tiene previsto este contrato, que estén anclados los contenedores, porque así dice que son zonas de riesgo, no hayan estado anclados. El contrato dice que está prevista esta instalación de sistemas de sujeción y dice textualmente que no interviene en la operación de recogida del contenedor, al contrario de lo que el otro día manifestaba
públicamente el señor Prusilla. Ya es la tercera vez que públicamente le solicito el informe que dice que tiene, que eso no cumple. Pero la verdad es que todavía no lo tengo, no se lo puedo rebatir, pero empiezo a dudar de, no sé si de su existencia, de su contenido, porque ya digo, es la tercera vez que se lo pido. Lo he mirado ahora mismo a ver si lo había recibido. Digo, igual tiene la generosidad de antes de debatir estos temas, pues todos con las cartas encima de la mesa, pero no lo tengo todavía. Así que, en principio, yo la información que tengo es que este sistema no interfiere en la operación de recogida de los contenedores, que otros sistemas producen una mayor ocupación vial y, por consiguiente, un mayor trastorno, y esto a día de hoy, teniendo que haber estado colocado, no está colocado. Además, es un sistema, como lo he dicho en otras ocasiones, que, según se dice en el contrato, está implantado y contrastado en la villa de Bilbao y funciona perfectamente. Y, como digo, ha habido dos episodios de emergencia y no, esto no estaba colocado. Es un tema, creo, de la suficiente entidad, porque se pone en riesgo muchas veces no solo los bienes, sino las personas. Hemos sido testigos de cómo contenedores han podido golpear a personas o se han colocado en la vía pública en medio, con el riesgo que supone para la circulación, etcétera. Y, como digo, creo que es un tema lo suficientemente serio como para que nos pongamos manos en el asunto, y dado que no es así, por eso hemos decidido traer esta moción al Pleno. Se ha presentado una enmienda a la totalidad que tengo que decir que no me ha gustado la forma, no me ha parecido elegante que para hablar de un asunto concreto se haya hecho una enmienda para traer aquí la huelga de basuras, que creo que nada tiene que ver. Lo digo como lo siento, no me parece elegante, y me imagino que a ustedes no les gustaría que les hicieran lo que han hecho. Entonces, pues les invito a una reflexión. Si se les ha pasado el tiempo para traer aquí la huelga de basuras, pues para otro día se aplican más, pero no lo tienen que hacer en contra de las iniciativas que tiene este grupo. Y encima la poca elegancia de hacer una enmienda a la totalidad, porque si hubiese sido de adición, bueno, pues podemos aprobar una cosa y otra, pero siendo la totalidad no. No me ha gustado, y como no me ha gustado, pues lo digo también así, lisa y llanamente. Gracias. Gracias a usted, señor Iturricha. Turno del grupo enmendante H. Bildu. Señor Miguel. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, estamos totalmente de acuerdo con la moción presentada por el Partido Popular. Sí que es verdad que ha habido un bochornoso espectáculo ya en dos ocasiones con el tema del viento y los contenedores. Y lo triste es, tal y como denunciaba el Grupo Popular, que era una cuestión que estaba ya contemplada en el contrato y que es otro incumplimiento que se está dando y que debería garantizarse. Estamos totalmente de acuerdo con la moción y siento la cuestión de las formas, no era nuestra intención. No sé, aquí se está viendo ya un debate de quién protagoniza y no protagoniza mociones, y nosotros desde H. Bildu no entramos para nada, sinceramente, entre otras cosas, porque más allá de lo que se aprueba, tampoco tienen estas cuestiones repercusión mediática, ¿eh? No es nuestra intención en ningún momento, pero sí que creíamos que cuando se presenta esta moción, antes del fin de semana había unas cuestiones, y cuando de repente el lunes se convoca una huelga de basuras y el punto a debatir aquí hoy era, textualmente decía, que este pleno instaba a cumplir el contrato y demás, nos parecía que en una situación excepcional que ha explotado ya este lunes, fuera de plazo de la capacidad de presentar nuevas mociones, nos parecía que sería perverso en este pleno estar a brazo de la limpieza y estar hablando sobre los incumplimientos y no citar el incumplimiento más grave que se ha dado desde que esta nueva contrata está en vigor. Ese era el razonamiento para presentar esta enmienda, que en cualquier caso todos los grupos son libres de apoyarla o abstenerse o rechazarla. Ese era el espíritu de presentar esta cuestión, ¿no? Creíamos que en este pleno no se podía estar hablando esta semana de limpieza y de incumplimientos sin acordarnos de las 8 familias que han sido despedidas, que están ahora sin recursos en el paro, sin hablar de la amenaza que todavía planea sobre decenas más de trabajadores y trabajadoras, y sin hablar del incumplimiento, hablando de incumplimientos que se siguen dando y que se han dado desde hace año y medio, reiteradamente, de no cumplir la UTE con la contratación de todos y todas las trabajadoras que les estamos pagando.
Creíamos que era perverso no hablar de esto en un pleno en el que hablamos de limpieza en las circunstancias en las que encontramos. Nada más allá había en el objeto de la presentación de esta enmienda. Y en ese sentido sí que lo que pedimos en nuestro mismo punto exige todo lo que exigía el punto del Partido Popular, que era el cumplimiento del contrato, y solo añade una cuestión, es que queremos que este pleno se posicione claramente en contra de los despidos que ha protagonizado la UTE de limpieza y que mostremos una actitud que no dé a lugar a dudas de que este ayuntamiento va a velar como prioridad por el empleo de los y las gasteiztarras y que vamos a exigir a la contrata la readmisión de todos esos trabajadores y trabajadoras. Ese era el único objetivo y no me voy a alargar más. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Miguel Jauna. Orain irabazi taldearen txanda. Sí, mi esker. Bueno, yo lo primero voy a centrarme en la propuesta del Partido Popular. Entendemos que bueno, nosotros tampoco tenemos ese informe, pero a raíz de todo lo que está saliendo en los medios y a raíz de las denuncias que realmente se han realizado desde el Partido Popular, pues bueno, hemos hablado con los técnicos de este ayuntamiento, que son los mayores conocedores de esta situación. Sí que nos han manifestado, ¿no?, con las personas que hemos hablado, que bueno, pues este tipo de anclajes no eran los más adecuados, por tanto, para la seguridad y para la maniobrabilidad a la hora de dejar los contenedores. Nosotros eso lo acatamos porque son los principales conocedores, por lo tanto, pues entendemos que este tipo de anclajes no son los necesarios. Creo que ya se está, el otro día creo que en la comisión el señor Pusilla hablaba de alternativas, que ahora yo le cederé la palabra porque tampoco especifico muchas más. Todos estamos pendientes. Lo único que pongo, así como no criticamos que no se hayan puesto los anclajes, porque entendemos que si no se ven técnicamente, pues que no se pongan, sí que podemos criticar que esto se tendría que haber el estudio de alternativas antes de que se produjeran estos episodios del viento, porque es algo común aquí en Vitoria-Gasteiz. Eso sí que es lo que podemos criticar en estos momentos. Sabemos que en Aragón, por ejemplo, creo que es en Zaragoza, ¿no?, se están estudiando unas alternativas en forma de U, que son mucho más manejables. En otras ciudades están estudiando otras. Nosotros vamos a dejar libertad, lógicamente, a los técnicos del ayuntamiento a contestar, pero sí que entendemos que una ciudad como esta, donde hay el viento es fuerte, ¿no?, en durante estos periodos invernales, pues se tenga hecho antes. Es lo que principalmente criticamos. Aún así, con esto, aquí se especifica el tema de los anclajes, cosa que insistimos, nosotros no tenemos ese informe, pero hablándolo dicen que no lo ven y, por lo tanto, pues no vamos a apoyar la medida del Partido Popular en ese sentido. Con respecto a la moción de Euskal Herria Bildu, pues estando de acuerdo que se tiene que exigir la admisión de los trabajadores, creo que, y lo he comentado con usted y con otros, cuando se ha producido esto, cuando estamos hablando de un tema, por lo menos a mí personalmente me gusta hablar de ese tema, y creo que aquí estaba el tema bastante claro como para hablar de otras cuestiones que entendemos que podríamos entender en otro ámbito, que ya se ha debatido en comisiones, pues podríamos entender en el pleno, pero con una moción clara sobre este respecto, por lo tanto, pues no vamos a apoyarla a pesar de estar de acuerdo, pero es que no estamos, creo que incluso la moción era sobre el plan de limpieza de fuentes, vientos y los anclajes. Entonces, más allá de valoraciones personales, no vamos a apoyarla por ese sentido. Eskerrik asko, Fernández Jauna. Orain, podemos taldear en txanda. Bueno, es tarde, intentaré ir rápido. Hablaré primero de la moción y luego de la enmienda. A nosotros también nos preocupa, tal como hicimos saber en la última comisión de Seguridad Ciudadana, nos preocupa los contenedores que bueno, por diferentes medios de comunicación o vídeos que seguro que han ido llegando a nuestros teléfonos, hemos visto cómo se han movido un montón de contenedores. Nos lo dijeron en la comisión de Seguridad Ciudadana. Ha habido unas 160 intervenciones policiales para reubicar estos contenedores. Si bien es verdad que el contrato marca una serie de obligaciones, también parece ser que es técnicamente complicado llevarlos a cabo.
yo el problema lo veo, como lo ha dicho el señor Fernández, es que ahora tengamos que improvisar de ver cómo lo llevamos a cabo, cómo, cuando esto tendría que ser un tema que bueno, viene en los pliegos, tenía que haber estar bien explicado, viene en los primeros meses de ejecución, tenía que estar bien desarrollado, pero no cuando tenemos el problema encima. Creemos que hay que reconocer que los contenedores son un problema de seguridad cuando hay fuertes vientos, pero reconocemos que técnicamente es complicado ver cómo se hacen esos anclajes, pero también reconocemos que esto es un tema que se recogió en el pliego del contrato de limpieza, con lo cual entendemos que es un incumplimiento de la UTE que se le adjudicó el contrato de limpieza. Y por otro lado, y en el mismo sentido que el señor Fernández, y nosotros lo hemos dicho muchas veces, cuando hablamos de un tema no nos gusta que a nosotros mismos nos descafeinen nuestras propuestas con cosas que son con las que puedes estar de acuerdo o incluso estar altamente de acuerdo y defenderlo y tener la misma visión. No nos gusta que descambien los temas para hablar de otra cosa con la que puedes estar de acuerdo. Y no nos gusta para nosotros, pero tampoco para el resto de compañeros. Yo esta moción a H. Bildu, o sea, perdón, esta enmienda, podía haberla presentado en una moción, tenían espacio, la podían haber presentado sin ningún problema, podíamos haber debatido sobre ella, porque, bueno, pues esto, que no nos gusta que se nos cambie. Estamos de acuerdo con que se cumpla el contrato, estamos de acuerdo con las condiciones laborales de los trabajadores, estamos de acuerdo con el drama que están sufriendo los trabajadores despedidos, pero sí que nos hubiera gustado que se hubiera presentado de otra manera. No creemos que esta sea la manera correcta. Gracias. Eskerrik asko zuri, Hinojal jauna, orain alderdi sozialistari dagokio. Buenos días, señor alcalde y demás miembros de la corporación municipal. Bien, es como de todos he sabido y padecido, evidentemente, porque todos lo hemos padecido, pues hemos tenido a lo largo de este mes de febrero dos episodios de fuertes rachas de viento. Bien, eso desde el Departamento de Seguridad Ciudadana, de acuerdo con emergencias del Gobierno Vasco, procedimos a actuar protocolariamente, activando la situación de prealarma y alerta por los vientos que iban a venir. Desde el Departamento de Seguridad Ciudadana, en todo momento, los efectivos de la Policía Local estuvieron recorriendo los distintos puntos de la ciudad en orden a detectar todos los posibles problemas que pudiera haber, en primer lugar, para prevenirlos para la seguridad de las personas y, en segundo lugar, para evitar daños en las cosas. En este sentido, esta actuación se llevó a cabo en coordinación y, además, una buena coordinación, y lo debo decir así porque así me lo han reconocido, con el Parque de Bomberos del Ayuntamiento. Ello con una finalidad clara, insisto, de evitar daños, en primer lugar para las personas, en segundo lugar para las cosas. La caída de árboles fue tremenda y en este sentido se adoptaron las medidas pertinentes y también, evidentemente, el desplazamiento, que es lo que nos ocupa aquí hoy, el desplazamiento de contenedores. Se está hablando de anclar. Yo, más que anclar o no anclar, lo que hablaría es de asegurar, ¿eh? De asegurar. Es decir, hay que, señor, se ha referido el compañero de corporación, el señor Iturricha, bueno, pues que en Bilbao creo que ha sido él, en Bilbao funciona, pero es que, según tengo entendido, el sistema de Bilbao es completamente diferente al que tenemos aquí. Allí es vertical y no genera problemas a los contenedores. Sin embargo, nosotros tenemos un sistema de contenedores que es por arrastre, que ello provocaría o puede provocar el deterioro del contenedor, amén de la peligrosidad del propio anclaje, ¿no? En este sentido, yo soy partidario que se estudie técnicamente costes, pero sobre todo sistemas que sean seguros, si no ya de anclar, de asegurar que ante rachas de viento de 100, 120, 140 kilómetros por hora no provoquen daños a las personas ni sean abatidos estos contenedores y, lo que es peor, que invada la calzada con el subsiguiente peligro para el tráfico de las personas. En este sentido, por tanto, yo creo que esta debe ser la línea y, de estudio muy detenido y sereno de esta problemática, porque a buen seguro, y es lo debemos de tener en cuenta, pues se puede volver a reproducir los episodios de fuertes rachas de viento en nuestra ciudad. En cuanto a la enmienda del señor del grupo H. Bildu, señor Miguel, decir que yo creo que respecto a los derechos de los trabajadores, evidentemente. Ahora, yo creo que no procede, estamos hablando de otra cosa y, por tanto, creo que no es lugar ni el momento para esta cuestión. Gracias. Gracias a usted, señor Zapatero. Ahora, en Euskal Herri Jeltzalearen txanda. Bai, eskerrik asko, alkate jauna.
Vamos a ver, yo lo expliqué en una comisión, pero al final dos veces, además creo que me voy a volver un experto en anclajes a este paso. Y no quiero frivolizar, pero la verdad es que, lo ha dicho el señor Zapatero, es cierto que en Bilbao están instalados, así lo dice la propia UTE en su oferta, pero se lo dije en la última comisión. El sistema de carga de los contenedores aquí y en Bilbao son diferentes. En Bilbao el sistema de carga es vertical y aquí se arrastran un poco, se mueven, y eso hace que este tipo de anclajes que ustedes proponen, al igual que la empresa o la UTFCCGMSM, o que proponen tanto ustedes como la empresa, ¿verdad? Pues no es operativo aquí. Y no es operativo aquí porque supone dos cosas. Una, que se rompan los contenedores. Y dos, que a la vez que se rompen los contenedores o que a la hora de volverlos a dejar, al tener un pequeño balanceo el propio contenedor, es posible que esos elementos queden al aire. Y eso es lo que los técnicos municipales, que por lo que he visto alguien también ha hablado con ellos, lo cual está muy bien porque son los que mejor nos pueden explicar esta cuestión, tienen reservas totales a la hora de aplicar esta cuestión en nuestra vía pública. Estamos hablando de esto, ya les enseñé la foto, estamos hablando de esto, que son unos elementos, digo, para los que estaban totalmente de acuerdo en lo que planteaba, que si quedan al aire pueden ensartar a una persona o a un niño, o sea, o a una persona adulta, quiero decir, o a un niño. Entonces, yo les digo, el informe que es cierto que elaboraron para que yo pudiese contestar esta pregunta, aún no ha sido remitido porque yo quiero que amplíen, es decir, quiero que, porque usted en la segunda comisión también estableció más dudas al respecto y por tanto quiero que amplíen la información para que no quede duda alguna de por qué desde los servicios técnicos municipales se ha desechado esta cuestión que se planteaba desde la UTE. Viene a decir eso, que es un riesgo y un problema de seguridad importante, dice este informe, y analizar las distintas, y lo que se están trabajando es en analizar las distintas alternativas viables. Yo he visto vídeos de alternativas viables en las que suponen unas barras con sus enganches, más estilo abrazadera, pero que también dan problemas por el sistema que le he dicho yo, porque están diseñados para la carga vertical, y en la carga de arrastre pues he visto los vídeos cómo se rompen esos contenedores. A ver si también eso podemos adjuntar electrónicamente para que usted los pueda ver. Como yo he insistido en que busquen alternativas y que quizás durante este año pues puede haber cuestiones novedosas que las empresas suelen implementar, pues han hecho consultas y una empresa de este ámbito, además, dirigido no tanto al ayuntamiento, sino a la propia empresa gestora, ¿verdad? Dice que no existe en el mercado ningún sistema de anclaje de contenedores de carga lateral, ni de los fabricados por nuestra firma, ni de ninguna otra, que pueda ser instalado directamente en Vitoria-Gasteiz. Vale. Entonces, nuestros técnicos, viendo esto, que ahora mismo en el mercado no existe esa posibilidad como tal para los contenedores de carga lateral que tenemos en Vitoria-Gasteiz, ¿verdad?, que son la mayoría menos 10, creo, en ese sentido, lo que están trabajando nuestros técnicos es ellos mismos, dentro de todas las tareas que tienen de control de la empresa, de la UTFCCGMSM, dentro de lo que ustedes imaginarán que en estos días están trabajando respecto a la posibilidad de huelga el 6 de marzo. Dentro de todas las tareas que tienen, evidentemente, ellos también están buscando las posibilidades para que en los días puntuales de viento de 140 km/h, porque Vitoria en sí no es una ciudad ventosa, quiero decir, no es el ventorro de Alao de Albéniz, en ese sentido están trabajando para que en esos días puntuales, efectivamente, los contenedores no causen los incidentes que han causado en los días anteriores. Eskerrik asko. Eskerrik asko, señor Prusilla. Turno ahora del grupo proponente, señor Iturricha. Vale.
Señor Miguel, usted decía de la repercusión mediática, hablaba. Pues posible que esa sea su motivación. Yo le aseguro que la mía no era el de la repercusión mediática. Mi motivación va por la seguridad de los vitorianos, que creo que se ve amenazada con cómo están ahora los contenedores, y a las pruebas me remito de los dos acontecimientos. Si su objetivo era el mediático, pues supongo que con su intervención ya se ha visto satisfecho, y entonces yo le invito a que retire su enmienda y así podamos centrarnos en lo que a mí me preocupa y la que es mi motivación, que es la de la seguridad de los vitorianos. Señor Fernández, hay una cosa que no entiendo de usted, del posicionamiento que ha tomado respecto a la moción que yo he hecho, porque se remite solamente y no busca nada más que el cumplimiento del contrato. Eso es lo que pido. Entonces, no sé cómo alguien se puede posicionar en contra de un compromiso adquirido entre dos partes, que es, además usted lo viene reclamando en las últimas fechas por otros motivos, el cumplimiento de ese contrato. Yo es lo que pido. Porque, señor Prusilla, le recuerdo que yo no estoy proponiendo nada. Yo no he propuesto nada, yo lo único que estoy diciendo es que se cumpla lo que viene en el contrato, y en ese contrato viene prevista la instalación de un sistema de sujeción de los mismos y dice que no interfiere en la operación de recogida del contenedor. Eso es lo que dice el contrato. Si ha cambiado, yo quiero ver esos informes, pero usted todavía no los ha enseñado. Y yo no hablo de hipótesis, yo hablo de certezas. Y la certeza es que la oferta que se presentó no dice lo que dice usted. Y no me ha demostrado lo contrario. Entonces, aquí cabe una cosa. Si eso no se cumple, pues elimine lo del contrato y no se pague. Pero le recuerdo que esto se valoró por los técnicos ya y se puntuó. Se valoró y se puntuó por los técnicos. Si esto ahora ha devenido en que se equivocaron los técnicos o han cambiado las circunstancias, pues pónganse encima de la mesa a través de los informes, que ya le digo, empieza a sospechar de que no los hay, porque usted se resiste a entregarlos y ya es la tercera vez que públicamente se lo pido. No entiendo la postura del Gobierno tampoco, porque si desde marzo, como dicen usted, están valorando otras cosas, pues dígalo, pongan encima de la mesa. Pero lo que se ha visto es que hay inacción del Gobierno porque no se está cumpliendo el contrato, no hay ninguna alternativa puesta encima de la mesa por parte del Gobierno y los episodios de viento se siguen sucediendo y poniendo en riesgo los bienes y lo que es más importante, la seguridad de las personas. Así que, en definitiva, espero que se pongan ya pues de una vez a trabajar en este aspecto, porque creo que es demasiado tiempo de estudio desde marzo hasta ahora sin haber presentado a la corporación una alternativa, si no es el cumplimiento de lo que viene el contrato. Y le invito una vez más a que, por favor, de una vez por todas nos mande y nos haga llegar ya esos informes. Creo que no es una cuestión tan compleja para que lo haga de forma inmediata. Gracias, señor Iturriza. Turno del grupo enmendante, señor Miguel. Bueno, ya veo que se ha generado una especie de polémica en torno a mi enmienda de sustitución. Pido las disculpas por las formas, pero en cualquier caso me reafirmo, porque desde H. Bildu lo que tenemos claro es que en este pleno, por encima de formalidades y de descafeinados o no descafeinados de mociones, nos debemos a debatir sobre las cuestiones que le importan realmente a la ciudadanía gasteiztarra. Y eso es lo que a mí me ha motivado a hacer esta enmienda de sustitución. Nosotros veíamos desde H. Bildu que estar debatiendo un punto que habla sobre el incumplimiento del contrato de limpieza en el contexto en el que nos estamos moviendo nos resultaba obsceno. Nos resultaba obsceno estar aquí hablando sobre útiles para amarrar los contenedores verticalmente o transversalmente o arrastrando contenedores mientras existe un conflicto vital en la ciudad para muchas familias. Eso es lo que nos motivó a hacer esta enmienda de sustitución y lo volveríamos a hacer porque creemos que este pleno debería estar hablando de esas cuestiones y era la única opción, y en esto lo digo en respuesta a algún grupo que decía que podíamos haber presentado nuestra propia moción. No, eso lo explico en mi primer turno de palabra y quizá no se me haya escuchado, y es que el conflicto en su mayor intensidad ha estallado esta misma semana fuera de plazo de la posibilidad de presentar mociones. En concreto, sobre todo, la afirmación de la empresa en decir que se niega a readmitir los trabajadores. Y a su vez esta semana también ha surgido el conflicto político
de que no todos los grupos políticos se están posicionando a favor del derecho al trabajo de los y las gasteiztarras. Y eso motiva, bajo nuestro criterio, suficientemente el presentar esta enmienda a la sustitución. Y por eso no la vamos a retirar. Pedimos a todos los grupos políticos que se posicionen en cuestión a este tema. Creo que es una información que necesita la ciudadanía y es una presión que se necesita ejercer sobre la UTE de contrata, saber si este pleno está a favor o en contra de la exigencia de readmisión de los trabajadores, y por eso está esta moción encima de la mesa. En cualquier caso, si hay que hablar sobre pitorritos para amarrar contenedores o no amarrar contenedores, vamos a hablar. Me quedan 3 minutos, como decía el señor Uriarte, y estamos totalmente de acuerdo con la moción. La empresa ofertó un sistema para el anclaje de los contenedores, sin especificar cuál. Y ya que muchas veces hablan en este ayuntamiento sobre el riesgo y Ventura y sobre el riesgo tecnológico que nos beneficiamos con ciertas contrataciones, colaboraciones público-privadas o contrataciones privadas, de que el riesgo tecnológico lo asumen las empresas, en este caso no corresponde a los técnicos del ayuntamiento idear o encontrar el sistema adecuado para anclar los anclajes. Le estamos haciendo un trabajo a la UTE. La UTE es la que tiene que hacer un planteamiento técnico de cómo amarrar esos contenedores tal y como se comprometió en la oferta. Por lo tanto, una vez más, el ayuntamiento haciéndole el trabajo a la UTE. Pero repito, este debate me parece ridículo en un momento en el que hay 8 familias en la calle y un conflicto laboral gordísimo, y no vamos a entrar más, no vamos a retirar nuestra enmienda de sustitución, y solo instamos a los grupos a su responsabilidad y a que quieran posicionarse en torno a este tema o no, o prefieran esconder el tema y seguir con una posición ambigua sobre el mayor conflicto laboral que está viviendo este ayuntamiento en las últimas décadas. Eskerrik asko. Muy bien, señor Miguel, turno de Grupo Irabasi, no desea intervenir por parte del Grupo Podemos. Sí, claro que quiero intervenir. Desgraciadamente, los temas que se plantean no dependen de lo que cada uno quiera justo en el pleno. Pues yo ahora quiero que votéis y esto es... No, pone lo que pone en el papel. Y ni siquiera en su papel está reflejado la admisión de los 8 trabajadores. Con lo cual, no nos quiera colar gato por liebre. Ojalá esas familias estén readmitidas. Ojalá. Ojalá. Ojalá todas las condiciones laborales de los trabajadores de la UTE, ojalá, ojalá, ojalá los trabajadores de la UTE se les readmita. Pero, por favor, lo que no quiere hacer es hacernos comulgar con, ¿cómo es?, con molinos de... con ruedas de molino. Por favor, no nos lo haga comulgar. Yo estoy de acuerdo con todo lo dicho, cuando quiera plantear el debate. Pero, por favor, no en estos términos. Cuando quiera lo plantea. Cuando quiera. Tiene todo el derecho del mundo. Pero ahora... pues a mí, igual es porque me he dedicado a la seguridad mucho tiempo. Igual es porque he visto muchos accidentes. La seguridad de los contenedores, de 160 intervenciones, de 160 contenedores que volaron en 2 noches seguidas, bueno, en 2 temporales seguidos en Vitoria, me parece que es importante. Evidentemente hay problemas más importantes, pero creo que es importantísimo y creo que es un incumplimiento más del contrato, como lo he dicho en mi primera intervención. Y creo que es importante hacerlo ver. Pero no me quiera hacer, por favor, que poner lo que usted quiera que hablemos. Pues aquí ha traído el Partido Popular una moción, creo que hay que respetar la moción y si usted quiere dirigir el debate, que es lícito, pero el tema es del Partido Popular y tiene esta moción. Ustedes han presentado 3 mociones, podrían haber presentado una cuarta hablando de este tema. El viernes pasado ya estaba planteado el conflicto. Estaba planteado el conflicto, el comité de empresa ya se había posicionado. ¿No? El lunes lo votó la empresa, ¿no? La empresa, el comité de empresa ya se había posicionado. Fue la asamblea el lunes lo que votaron. Fue la asamblea, el viernes ya estaba el comité planteando el problema. Con lo cual, usted podía haber traído este mismo tema. Solo han presentado 3 mociones. Haber traído la cuarta con el tema y hubiéramos debatido abiertamente sobre eso. Pero no hagan por favor este tipo de ingenierías a nivel de enmiendas, siempre intentando querer quedarse con el debate. Por favor, no lo sigan haciendo. Eskerrik asko, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista, Zapatero Jauna, Zuria Daitza. Sí, muy brevemente, señor presidente de la Corporación Local. Mi respeto, insisto, una vez más, a los derechos de los trabajadores, solo faltaría. El trabajo es un derecho constitucional y, por tanto, es de ahí viene el sustento de las familias y de las personas. Mi más absoluto respeto. Pero volviendo a lo que nos ocupa, esos pitorrillos que usted dice están o pueden generar un problema para la seguridad de las personas.
y debemos darle una las 500 vueltas que sea menester para que la solución sea eficaz, porque como tengamos una solución que es ineficaz, aparte del coste, podemos generar riesgos para la seguridad de las personas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, debemos plantearnos esto, señor Miguel, por una razón elemental. Porque no solamente es responsabilidad de la empresa, sino que hay una responsabilidad jurídica subsidiaria del ayuntamiento, ¿eh?, si se produce un percance. Eso no le quepa a usted la menor de las dudas. Por tanto, los primeros interesados debemos ser nosotros, como corporación, adoptar la decisión que sea más eficiente y eficaz para la seguridad, sobre todo, de las personas, aparte del tráfico, pero sobre todo de las personas. Porque, insisto, hay una responsabilidad solidaria del ayuntamiento. Gracias. Eskerrik asko, Zapatero jauna. Orain, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Bai. Momentu bat. Bai. En esta cuestión yo vuelvo a comentar. Ni es hacer el trabajo a la UTE, ni mucho menos. En este sentido, yo quiero decir que técnicos municipales requirieron la información sobre las características de los sujeta contenedores previstos para su instalación y si los contenedores nuevos suministrados se adaptan a la sujeción propuesta. Y al ver el sistema, al ver la descripción del sistema, que les vuelvo a mostrar, porque no son unos pitorritos, aquí yo los calificaría como ensartaniños, si me permiten, en caso de que caiga una persona aquí, la avería sería bastante importante. Entonces, esto, pitorritos no son. Y yo lo que sí pido es que si ustedes, si este pleno, o la mayoría de este pleno, lo que nos pide es que pongamos esto en la vía pública con los riesgos que acabo de comentar, porque eso es lo que me están pidiendo en esta moción desde el Partido Popular, y eso parece ser que le parece bien a Bildu, la verdad, empiezo a dudar de muchas cosas, yo no sé si... Señor Prusilla, un segundo, disculpe, por favor, guarden silencio. Es que están continuamente hablando, sí. Y es muy difícil seguir el debate así. Continúe. Bien, en este sentido, vuelvo a decir, si lo que se propone en este pleno es poner estos elementos tan peligrosos como he comentado, porque no son válidos para el sistema que tenemos en Vitoria-Gasteiz, pueden quedar al aire y eso crea un peligro importante. Yo la verdad, lo que decía, empiezo a dudar de muchas cuestiones y la primera es, y no tengo mucha duda en ello, simplemente esta moción viene aquí para atacar al equipo de gobierno. Yo no quiero ocultar ningún informe, señor Iturritza. De hecho, el informe que usted recibirá será el mismo que yo recibí para la pregunta, más la ampliación correspondiente, sin modificación de ese informe, No. Más la ampliación, evidentemente. Entonces, usted y el resto de grupos. Entonces, no se trata de ocultar nada, sino que yo he tratado en una pregunta en comisión, en ruegos y preguntas, y ahora en esta moción explicarles el porqué de las causas, técnicamente no se ve este elemento. Y se pone en duda, se sigue poniendo en duda, y entonces, pues bueno, ya no sé si es necesario. Vuelvo a leer lo que una empresa experta en este ámbito decía. No existe en el mercado ningún sistema de anclaje de contenedores de carga lateral, ni de los fabricados por nuestra firma, ni de ninguna otra que pueda ser instalado directamente en Vitoria-Gasteiz. Bien, respecto a la enmienda presentada por EH Bildu, entendemos que, que lo han dicho otros grupos, que no tiene lugar en relación con esta moción, que han aprovechado la situación existente ahora mismo para meter esta moción, esta enmienda, no sé si lo habían pensado o no. El conflicto viene desde el 6 de febrero ya. O sea, el 6 de febrero ya nos reunimos con el Comité de Trabajadores y Trabajadoras de la UTE. O sea, es anterior incluso al 6 de febrero, porque creo que los primeros despidos fueron el viernes anterior. Entonces, vamos a ver, creo que tiempo para registrar mociones ha habido en este sentido. Y nosotros creemos que esas no son las formas para tratar un tema tan delicado y tan importante como,
como el despido de trabajadores y trabajadoras y también la gestión de la posibilidad de que pueda haber una huelga el 6 de marzo. Y luego quiero recordarles a todos ustedes, y ya termino los últimos segundos que me quedan, para decirles que recordarles que el ayuntamiento es el cliente en este contrato. Y me refiero también a la hora de los anclajes, ¿verdad? El ayuntamiento es el cliente y a un cliente, si quiere que se le preste un servicio y no está de acuerdo con lo que se le va a dar, puede decir perfectamente que no a eso. También puede decir que no a eso. ¿De acuerdo? Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri, Luisia Jauna. Vamos, por lo tanto, a votar en primer lugar la enmienda de sustitución presentada por el Grupo EH Bildu sobre el plan de limpieza por fuertes vientos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto contrario del Partido Popular, las abstenciones del Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, Podemos ir a Basi y el voto favorable de EH Bildu. Ahora corresponde la votación de la moción original presentada por el Grupo Popular sobre el plan de limpieza por fuertes vientos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? No, a favor, no, pero estamos haciendo un debate y la votación de nuestra enmienda, ¿cómo ha sido? Sí. Pues nosotros a favor, nosotros sí. En contra y los demás abstenciones. Pues debe estar atento a la votación, señor Miguel. Ha sido... ¿Votos pues, a favor? No, sí. No, sí. Planteamos ahora la votación de la moción original. Yo les pido, por favor, que no interrumpan el pleno así en medio de la votación, que en este sentido pues esperen un poco y luego lo consulten con sus compañeros, porque interrumpir así las votaciones tampoco creo que sea lo más adecuado. Vamos a votar ahora la moción original presentada por el Grupo Popular sobre el plan de limpieza por fuertes vientos. Repetimos otra vez. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, ustedes han votado a favor, queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Partido Popular y H. Bildu. Queda aprobada, por lo tanto, con los votos favorables del Partido Popular y H. Bildu. Pasamos al siguiente punto del orden del día, la moción del Grupo Popular también sobre la conmemoración del centenario del Monumento a la Batalla de Vitoria-Gasteiz. Señora Comerón, tiene usted la palabra. Más bien una cuestión de orden, dado que son las... señor presidente, que más bien una cuestión de orden, más que una intervención, porque dado que son las 3 de la tarde y todavía tenemos un pleno extraordinario a continuación, retiramos esta moción con la intención de que se pueda debatir en el próximo pleno del próximo mes. Entonces, solicitamos, eso sí, que se incluya ya en el orden del día de la próxima comisión. Gracias. Vale, por lo tanto, que sea así, que... Se retira de este pleno y se traslada al siguiente pleno ordinario que celebremos en esta corporación. Bien, seguimos con el orden del día, tal y como estaba fijado. En este sentido, tenemos ahora la relación de decretos de alcaldía y resoluciones de los concejales delegados. No sé si algún corporativo tiene alguna cuestión al respecto. Si no, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es ruegos y preguntas. Si no hay ruegos y preguntas, trataríamos el último punto, que es fuera del orden del día, que es una cuestión que viene de la Comisión de Hacienda y que habría que votar su incorporación al pleno, al orden del Pleno Municipal. ¿Votos a favor, por lo tanto, para incorporarlo al debate? Se aprueba por unanimidad. Y ahora sí, procedemos, por lo tanto, a debatir la aprobación de la modificación de los precios públicos para la utilización del parking subterráneo de la estación de autobuses de Vitoria-Gasteiz. Señora Gonzalo, ¿quiere usted intervenir? Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, yo creo que este punto que se trae fuera del orden del día es una cuestión creo que bastante sencilla y clara para poder decidir. Estamos ante una cuestión, decía, sencilla y clara,
ya que lo que se plantea es una obra de gran envergadura en el hospital de Txagorritxu, que está previsto de comienzo a partir del mes de abril y que supone una merma de aparcamientos importantes en superficie, dado que en el hospital de Txagorritxu hay actualmente en torno a unas 400 plazas y, bueno, pues con esta intervención se van a perder prácticamente la mitad de ellos. Es cierto también, además, como decía, que estamos ante una obra que supone supone una intervención, como decía, importante, porque es la construcción del nuevo edificio de servicios centrales en la sede de Txagorritxu, en donde se ubicarán las urgencias generales, pediátricas, la unidad de cuidados intensivos, el bloque obstétrico y el bloque quirúrgico. Una vez en comienzo, estas horas de derribo, va a producir esta merma importante el número de plazas de aparcamiento del recinto, pasando una dotación de 477 a una horquilla que oscilará entre 150 y 200 plazas. Pues bien, la cuestión que se plantea es una modificación de los actuales precios públicos establecidos para la estación de autobuses, en los que lo que se plantea es una gratuidad con carácter excepcional, con carácter temporal, limitada a los meses de abril, mayo, junio y julio, que entendemos necesaria para poder habilitar y acondicionar espacios alternativos en superficie más próximos al entorno del hospital de Txagorritxu, y en tanto se produce este acondicionamiento, como digo, dar una alternativa, porque la ciudad tiene infraestructura en este momento para ello. Contamos con una infraestructura importante, que es el aparcamiento de la estación de autobuses. Un aparcamiento que en este momento tiene una baja ocupación y con lo cual no va a generar ningún problema el poderlo abrir, como digo, con este carácter temporal y excepcional. Y yo creo que, bueno, pues la cuestión en principio es sencilla. Lo que pretendemos es mitigar ese impacto, facilitar el acceso a los usuarios, a personas, a trabajadores, a usuarios, personas con dificultades de movilidad, personas que vienen también desde otras localidades del territorio, que no olvidemos que Txagorritxu atiende a todos los municipios del territorio y alguno más. Con lo cual, yo creo que la cuestión que se plantea es sencilla. Yo creo que es una cuestión excepcional, temporal y urgente. Gracias, señora Gonzalo. Hay una enmienda presentada por el Grupo Popular, hoy por el Grupo EH Bildu. En este caso, señor Belacortu. Sí, bueno, nosotros no dudamos de todas las virtudes que tiene las obras que se van a hacer en el hospital. Me parece espléndido. La verdad es que se me han puesto los pelos como escarpia solo de oírlo. Lo que pasa es que la propuesta que trae el gobierno es, ya que están poniendo el hospital muy mono y se van a eliminar temporalmente 200 plazas de aparcamiento, pues ya que va a ser temporal y 200 plazas, pues bueno, ¿por qué no ponemos a un kilómetro el parking gratis? Claro, visto así, el tema es sencillo, ¿eh? Yo reconozco que es sencillo, pero tiene en cierta medida algo de ocurrencia. Y se lo dije en la comisión de Hacienda. Nosotros no dudamos que, bueno, algo tenemos que hacer debido a, bueno, pues a esta situación, ¿no? También dijimos que esta situación se plantea por, no es un tema urgente, y me explico. La licencia de obras en el ayuntamiento, la solicitada por Osakidetza para hacer las obras estas, esta remodelación, pues llevará 3 meses en el ayuntamiento en el mejor de los casos. Es decir, esto no es una causa sobrevenida, sino que es algo que ya se sabe de hace tiempo. Lo que pasa es que llega un día que saltan todas las alarmas y alguien dice, ¿cómo arreglamos esto? Bien, bueno, pues debido a esa falta de previsión que ha tenido, no sé si el gobierno vasco o el gobierno municipal, nosotros tenemos que tomar alguna medida. Nosotros dijimos que estábamos dispuestos a hacer algo para solucionar el problema que se había generado, pero que el hecho de abrir de forma generalizada ese parking durante tres meses no nos parecía apropiado, porque el motivo para hacer algún movimiento es debido a esas obras que se van a hacer en el hospital. Entonces vamos a intentar solucionar el problema generado por las obras en el hospital de Txagorritxu, y esa es la medida que nosotros queremos tomar.
En un principio, nosotros la propuesta que manteníamos era, se genera un problema en el hospital, a ver cómo solucionamos el problema del hospital. Y a la hora de redactar la enmienda, lo que hicimos es una propuesta para que no sea de forma generalizada, me estoy refiriendo en el tiempo, esa bonificación, sino que sea una bonificación de los primeros 180 minutos, ¿no? Dentro de esos 180 minutos, por el mismo periodo temporal que ustedes proponen, ¿no? Esa propuesta, bueno, decayó. Entendemos, quisimos que se quedaría para el Pleno, y lo que queremos también es someterla a la consideración del Pleno. Eskerrik asko, la Cortu Jauna. Turno del Grupo Irabazi. Sí, mira, es que, bueno, esto, señor Gonzalo, viene de esa Comisión de Hacienda y ya dijimos que las formas no nos habían gustado por esa precipitación cuando ya las obras pues se conocen desde hace tiempo. Entendemos también que no da solución o que el objetivo que ustedes plantean no es un objetivo, no da solución al objetivo principal que entendemos desde Irabazi, que es dar una cobertura a esas personas que van al hospital y que, bueno, pues que se les quita sus plazas de aparcamiento, ya que esto es el gratis, el café para todos, el gratis, y abrir las barreras y que entre cualquiera, y entonces pues tampoco va a solucionar esa cuestión. Entendemos también que bueno, pues hay aparcamiento gratuito en los alrededores, que no va a haber que en su propuesta no hay una discriminación en el sentido de discriminar qué personas son las que podrían utilizar o no, sino abrir las puertas para todo el mundo, y que sobre todo pues tampoco va, ni siquiera va acompañada con un incentivo del transporte público, en este caso lo que nos corresponde de Tuvisa, pues porque con esta medida, usted lo ha comentado, ¿no?, habría trabajadores que se desplazarían con ese transporte privado, con el vehículo, a la estación, ¿no?, al parking de la estación, ¿no?, desincentivando, ¿no?, el transporte público. Por todo ello, y porque también entendemos que esto no es un problema generado por el ayuntamiento, sino por, o sea, que es este gasto del Gobierno Vasco, y a raíz de que, bueno, pues representante de Euskadi Bildu, de Antxon Belakortu, pues bueno, afirmaba en similares discursos, ¿no?, de la posibilidad de que no sea abre la barrera y que entre cualquier persona, pues yo sí que voy a presentar un acuerdo que hemos llegado varios grupos de la oposición, en el que, bueno, no sé si se puede repartir, no sé si hay gente. Es una transaccional. Es que no. La leo. Con carácter excepcional y mientras duren las obras de habilitación de los aparcamientos de Francisco Leandro de Viana y Duque de Wellington por la construcción de nuevo edificio de servicios centrales en la sede Txagorritxu de Lua de abril a julio del 2017, las tarifas en rotación tendrán un descuento provisional para Osakidetza al 100% durante los primeros 60 minutos y el 50% para el resto de minutos. Esta es la propuesta que realizamos para que se sume también el Gobierno Municipal y el grupo proponente de la anterior, porque entendemos que pues se corrige esa situación, ya se produce en otras ciudades, se produce con otros servicios en esta ciudad, y entendemos que se puede realizar, aunque sea de carácter muy excepcional, esta medida, ¿no? Pues para que el objetivo sea el claro, que sea que las personas usuarias o que vayan o que quieran ir por cualquier motivo acompañando a algún enfermo al hospital, pues tengan su plaza de aparcamiento, en este caso al Txagorritxu. Eskerrik asko, Fernández Jauna. Turno ahora del Grupo Podemos, señor Ojal. Muchas gracias, ya es tarde. Hechos son que hay una obra en Txagorritxu, un hecho es que se va en el hospital de Txagorritxu, un hecho es que se van a eliminar plazas de aparcamiento, y otro hecho es que nosotros tenemos una instalación que puede ayudar a paliar esa temporalidad y la pérdida de las plazas de aparcamiento. Ya dijimos en la comisión que no nos gustó, primero no nos ha gustado cómo se ha planteado el debate, creemos que se podía haber planteado de manera más tranquila, más sosegada, con más tiempo y mirando pues las opciones igual de manera más calmada.
y tampoco nos ha gustado el gratis para todos, porque ahí no discrimina el que quiere ir al hospital, que es para lo que se quiere habilitar este nuevo espacio, o el que se quiere acercar por allí a comerse unos pinchos o a cualquier otra cosa. Con lo cual, entendemos que con esta propuesta que ha entregado ahora mismo el señor Fernández, se podrían paliar estas causas que nosotros vemos que no son correctas. Sé que es compartida por otra serie de grupos, fue ayer hablada con otra serie de grupos, con lo cual nosotros nos sumamos a esta propuesta y votaremos a favor de esta nueva enmienda. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista. Señora Martínez. Gracias, alcalde. Buenos días otra vez. Bien, ya lo comentamos en la Comisión de Hacienda. Esta es una cuestión que nos viene dada, en principio, porque va a haber obras en un centro sanitario, como es el de Txagorritxu. El aparcamiento, como se ha dicho, se reduce de 477 plazas que en este momento familias, personas o pacientes pueden utilizar. Se va a reducir durante 3 meses desde una horquilla, como ha dicho la señora Gonzalo, de 150 a 200 plazas. Es decir, va a haber otras 200 personas o 200 plazas que no se podrán utilizar. Tenemos un parking, como es el de la estación de autobuses, a 1 kilómetro, sí, o a menos, bueno, en fin, no voy a discutir la distancia, que nos costó 4 millones de euros, que fue una excusa para mover la estación de autobuses y que está infrautilizado, y puedo dar fe de ello porque, en fin, lo he utilizado y no hay coches. Como se decía, es una medida excepcional, es una medida temporal. Durante 3 meses se va a poder ofertar la posibilidad de aparcar allí y, bueno, pues ir a consultas. Entiendo que el señor, por eso Belacorto, entiende que para una consulta igual 3 horas es suficiente, pero muchas veces vamos a acompañar o a pasar noche con familiares o tenemos que estar allí pues en más tiempo más que 3 horas. Como decía, es una medida excepcional, es una medida temporal. El transporte público, a ver, a los vitorianos que vayan a la consulta igual lo pueden utilizar, nadie va a decirles que no, pero a veces uno tiene que ir a urgencias, si no va a ir en autobús, lleva su coche. Como decía, hay personas que no viven en Vitoria y que tienen que ir al hospital de Txagorritxu a consultas o a visitar enfermos. Ellos también vienen en coche. Por eso entiendo que como Grupo Socialista y parte del equipo de gobierno entendemos que es una medida útil para los vitorianos, como es algo, como se ha dicho, excepcional y temporal, y desde luego vamos a votar a favor. Gracias, señora Martínez. Turno al Grupo Popular. Señora Comerón. Sí. Bueno, pues por ser muy breve, porque el debate ya lo hicimos en la comisión y hoy lo que traemos es una resolución. Simplemente recordar que cuando se plantea en un principio el proyecto de la ampliación del Hospital de Txagorritxu con consultas externas, ya se contempla la necesidad de hacer un parking subterráneo, que eso luego se va modificando con el tiempo y ya son los gobiernos del señor Urkullu los que no tienen en cuenta esta realidad o por lo menos no la priorizan en absoluto. La realidad es que la apertura del UA ha supuesto problemas muy serios en el entorno. De hecho, en los Elcargunes de la zona ya se habló de esta cuestión, se propusieron muchas medidas de las que hoy sí se aceptan. Entonces se dijo que no eran viables, cuestión que sorprende a los vecinos y también a este grupo, y que si estamos aquí es por la falta de previsión a la hora de trabajar con tiempo en esta cuestión, que además, siendo realistas, todo el proyecto en su conjunto del Hospital Araba se está retrasando, con lo cual pues, había más que tiempo de sobra para haber analizado todas esas cuestiones, y nos traen al límite una propuesta. Planteamos en su momento una resolución que fuese más garantista y que realmente diera garantías a los ciudadanos que van a Osakidetza de poder aparcar ahí en este entorno. En la comisión pedimos más tiempo, no se nos quiso dar, aún manteniendo el compromiso de llegar al 1 de abril, como hemos tenido este poco margen para poder plantear un acuerdo, aún así, oye, lo hemos conseguido, un acuerdo en el que planteamos, por un lado, que Osakidetza colabore en los gastos de lo que supone la apertura de este parking municipal, y por otra parte que se compruebe que son los usuarios de Osakidetza quienes son beneficiarios de esta gratuidad y no
cualquier otro ciudadano, por lo que ya se ha expuesto con anterioridad en este pleno. El planteamiento que hacemos es fácil, entendemos que es más que viable. Sistemas que ya hace cualquier supermercado en esta ciudad o el propio hospital de Logroño, y que también hemos hecho desde el ayuntamiento con, por ejemplo, entidades como Gasteizón, la posibilidad de que en este caso Osakidetza tenga los tickets que vaya entregando a los usuarios que han aparcado en la estación de autobuses, en el parque de la estación de autobuses, es absolutamente viable y, bueno, pues es lo que hemos acordado también con otros grupos y que entendemos que es lo que se va a llevar a cabo. Gracias. Muchas gracias a usted, señora Comerón. Sí. Turno de réplica, señora Gonzalo. Eskerrik asko al Catellauna. La verdad es que a mí me sorprende la actitud de los grupos políticos hoy en el Pleno, porque estamos ante una inversión fundamental. Estamos hablando de ampliar una actual infraestructura sanitaria, un servicio de primer orden para la ciudadanía, para Vitoria, para todo el territorio de Álava. Estamos hablando de una actuación, además de gran envergadura, en la que se ve, cuya ejecución además hay que compatibilizarla con la actividad ordinaria que tiene el propio hospital, que afecta a un servicio tan importante y tan sensible como es el sanitario. Entendemos que hay que facilitar el acceso a este servicio, tanto, como he dicho, a los trabajadores como a los usuarios, intentar además que de alguna forma aquellos usuarios que estén en mejores condiciones para desplazarse hasta el hospital sanitario lo puedan hacer con una alternativa, que es dejar su vehículo en el aparcamiento de la estación de autobuses, y facilitar el tener más liberado espacio en el entorno del complejo hospitalario para que puedan acceder las personas mayores o con otras dificultades a este acceso. Hablaban de los problemas que se habían generado como consecuencia del UA. O sea, tenemos un edificio de consultas externas de primer orden, y una serie de aparcamientos en el entorno, en Portal de Foronda, libre, en Gazalbide, libre. En Gobierno Vasco hay restringido a las visitas de Gobierno Vasco, hay varios aparcamientos en el entorno y en superficie. Y precisamente eso es lo que muchas veces hace que el aparcamiento de la estación de autobuses, como digo, tenga en este momento una baja ocupación. Por eso entiendo que no supone en ningún caso un problema. Tenemos una infraestructura que tiene la ciudad, que puede poner a disposición para facilitar a la ciudadanía, para facilitar a la ciudad y para facilitar una inversión, como digo, de primer orden en un servicio como es el sanitario, y a mí me sorprende la actitud en general de los grupos. Desde luego, la propuesta que plantean resulta totalmente insuficiente para atender una necesidad que se está planteando con carácter puntual y con carácter excepcional, que no es en ningún caso fruto de la improvisación, que sí que se está trabajando efectivamente en acondicionar espacios alternativos en superficie. Creo que está todo por decir, creo que es una bofetada auténtica para la ciudadanía de Vitoria y para todos los usuarios que necesitan desplazarse por una solución excepcional y temporal. Se habla también del tiempo para acordar. No entiendo que tomar una decisión de estas requiera tanta complejidad, requiera tanto tiempo para alcanzar un acuerdo. Es una cuestión de queremos o no queremos facilitar a los ciudadanos del territorio y de Vitoria acceder con facilidad mientras se realizan unas obras de carácter temporal y excepcional en el hospital. Esa es la cuestión. Muchas gracias, señora Gonzalo. Turno ahora del grupo enmendante, señor Belacortu. Mire, señor Gonzalo, yo no quería pasarlo a bofetada, pero ya que lo hice, nos vamos a poner. Me parece una bofetada terrible a toda la ciudadanía que el Gobierno Vasco, sin ninguna previsión de los aparcamientos que se iba a fulminar, haya puesto en marcha una obra. Eso sí que es una bofetada a la ciudadanía. Y que ahora, desde aquí, tengamos que solucionar el asunto. Sí, a mí lo de elevar el tono, que no se me da mal, ¿me entiende usted? Si no se me da mal, yo estoy bien, tranquilo. Entonces, no es una cuestión de bofetada, porque si no te me pasa la contraria. ¿Cómo que 6 meses? ¿Cómo que 3, 6? ¿Un aparcamiento? 12. ¿Solo en la obra de Osakidetza? ¿Cómo que no? ¿No van a remover a ustedes Pedro Orbea? Tranquilo, el Artium. Y dos huevos duros. Todo esto son una serie de ocurrencias, al hilo de la ocurrencia del Gobierno.
Luego yo, claro, lo de la señora Martínez no tiene desperdicio. Porque dice, es que fíjense ustedes, ahí está un parking vacío que fue un capricho. Que no fue un capricho, que fue una especie de corcho de un agujero que ustedes habían hecho para hacer una obra faraónica. Capricho no, corcho, corcho. De cualquier forma, evidentemente me parece más positivo que quiere que le cuente la... Bueno, más positivo la propuesta de H.I., como lo voy a hacer de otra manera. Y dicho esto, como hace falta 14 votos en este tipo de cosas, bueno, nos vamos a sumar a la propuesta que han presentado el resto de los grupos, pero les voy a pedir un acto de generosidad más, que yo sé que lo tienen, y subir de esos 60 a 120 minutos en un acto de generosidad que yo sé que el resto de los grupos tienen. Bien. Turno ahora del grupo Irabazi. Sí, mira, Esker. A ver, en primer lugar, señora Gonzalo, creo que ya lo hemos comentado en la comisión y lo estamos comentando. ¿Cuál es el objetivo de esta situación? O sea, es un problema que ha generado el Gobierno Vasco, que tenemos que poner el parche desde el Ayuntamiento, que el Gobierno Vasco y Osakidetza se desmarca de cualquier tipo de responsabilidad, que nos deja este marrón y ahora usted nos acusa a nosotros de que si no aceptamos esa propuesta, de que somos los grupos que ni siquiera hemos tenido nada que ver con esa situación, los que damos una bofetada a la ciudadanía. Eso es, esto ahora que hoy se ha hablado bastante de demagogia es bastante demagogo desde nuestro punto de vista. Nosotros lo que decimos es, hay un déficit de aparcamientos por esas obras. Efectivamente, hay un déficit que hay que solucionar. Las formas ya hemos dicho que no nos han gustado. Nosotros hemos propuesto una alternativa. ¿Cuál es el objetivo? Que aquellas personas que se iban a dirigir al hospital tengan un sitio de aparcamiento. Y lo más claro para realizar eso es esto. Es esto, porque si no, nos podemos encontrar, se pueden encontrar las personas que vayan acompañando o que vayan en el coche, que no se pueden encontrar ni aparcamiento en la estación de autobuses ni en los alrededores. Es que puede ocurrir ese hecho, porque se levantan las barreras y aquí entra cualquiera. ¿O no es así? Bueno, pues si decís que no, es que no estáis viendo la realidad. La cuestión es que aquí, si se quiere discriminar bien, nosotros hemos ofertado esta, como el resto de oposición o de algunos partidos de la oposición, hemos ofertado esta medida que realmente va a lo que entendemos que es el objetivo de esa merma de aparcamientos para personas usuarias, si queremos también personas trabajadoras del hospital. Aún así, también seguimos entendiendo que hay que reforzar el transporte público en ese sentido en estos meses. Nos da igual que sea de una manera puntual o no. Esto desincentiva la movilidad sostenible e incentiva el transporte privado. Y nos mantenemos porque también creemos que el Gobierno Vasco debe, y lo comentamos en la comisión, debe aportar económicamente, pues como ocurre aquí en otras circunstancias, ¿no? Con respecto a lo del señor Lacorte, por no alargarnos porque ya son horas, bueno, pues no vamos a entrar ahora en este regateo de un minuto arriba o un minuto abajo. Creo que la postura es clara, creo que una hora del 100% para la derecha, el 50% para el resto, creo que es una medida bastante lógica y aquí ya cada cual determina su sentido, pero creo que esto es una medida lógica y correcta, no vamos a entrar en un regateo de minutos arriba o abajo. Gracias, señor Fernández. Turno ahora del Grupo Podemos, señor Muchas gracias. Y por ir rápido. Nosotros también creemos que 60 minutos es una medida adecuada, pero también no decir que lo apresurado del debate quizá nos haya coartado a poder tener acuerdos mayores, porque los minutos los podíamos haber hablado, incluso el tiempo, los porcentajes, pero como han decidido tramitarlo de esta manera, pues ha habido que optar por estas conclusiones. Y por otro lado, no es ninguna bofetada, señora Gonzalo, no es ninguna bofetada. Quizá ustedes hayan vendido esto ya a prensa con notas de prensa, porque muy bien salía publicado en varios medios locales que el parking de la estación de autobuses iba a ser gratuito. Quizá el problema es que ustedes ya habían vendido, y perdóneme, señor Fernández, la piel del oso antes de cazarlo. Quizá el problema sea ese, que ya lo hayan vendido a prensa y ahora se tengan que desdecir. Muchas gracias. Gracias, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista, señora Martínez. Gracias, alcalde. Bueno, yo, a ver, en general, pensaba que los grupos y los políticos y los concejales estábamos para solucionar los problemas de las personas. Y aquí estoy viendo que cada vez hay una ocurrencia a más para dificultar esa posible solución.
Señor Belacortu, a ver, yo no sé si corcho o no, es decir, había un agujero, podríamos haber hecho también una piscina en lugar de... Desde luego no nos hubiera costado los 4 millones de euros que... y ahora que lo ha mencionado, ustedes, el Bildu, con el Partido Popular acordaron para invertir allí porque es que era muy necesario, era súper importante tener un parking debajo de la estación de autobuses, cosa que en el proyecto original no había un parking subterráneo, pero es que era súper importante, súper necesario y por eso trasladaron la estación. 4 millones de euros, visto el porcentaje de usos, pues realmente ha sido un corcho muy, muy, muy caro, digo. Yo no entiendo al Partido Popular, no lo entiendo, por mucho que me lo expliquen. Por una parte, en Tuvisa votan a favor de que los comerciantes tengan o los vitorianos tengan acceso gratuito en Navidades, en determinadas épocas, a través de Gasteizón, gratuito para Gasteizón, porque la factura la paga el ayuntamiento, es decir, el ayuntamiento paga, asume el costo de la utilización del Iradier Arena cuando se cede gratis a Gasteizón. ¿A que sí? Sí. Sí. Lo vimos ayer en Tuvisa. 3.000 euros ha costado, ha pagado promoción económica a Tuvisa por la utilización en Navidades del parking Iradier Arena, la utilización gratuita del parking Iradier Arena. Entonces, el Partido Popular vota a favor de eso, pero... Disculpe, señora Martínez, por favor, guarden silencio. Ya no sé cuántas veces les estoy llamando la atención hoy. Resulta que esos 3.000 euros que invirtió y que se pagó vale para ir a comprar, pero no vale la cesión gratuita de un parking infrautilizado para aquellas personas que tengan problemas de movilidad, que tengan que ir a pasar noche, mañanas o tardes en el parking, en un parking cubierto, cosa que de cobrar, y es una idea, en fin, no veo nada descabellada, que las personas que tuvieran que pagar, claro, dirían, bueno, yo lo dejo en la calle, con lo cual el problema aumentaría para aquellos vecinos que viven en la zona, porque si tienen que pagar en el parking, dicen, no, yo lo dejo en la calle. A ver, es que no me entra en la cabeza ese doble criterio, esa doble vara de medir. Para el comercio lo dejamos gratuito, ya paga el ayuntamiento. Y ahora, para los vecinos o para los familiares, no, hay que cobrar. Con lo cual, le digo, que van a aparcar en la calle, el problema va a aumentar. Como decía, yo no entiendo este doble criterio, no entiendo esta explosión de ocurrencias, cuando la propuesta que hace el equipo de gobierno es 3 meses, en los que va a desaparecer un parking, que porque se van a hacer una serie de obras en un centro de salud, vamos, en un hospital, y cedemos gratis un aparcamiento que no se utiliza, ¿cómo le buscan tantos problemas? Que yo, la verdad, no puedo entender. Pero bueno, allá ustedes, y como les dije en la Comisión de Hacienda, tendrán que explicar a la ciudadanía por qué votan lo que votan, si es que deciden hacerlo así. Y de esta manera, los vitorianos que quieran ir al hospital tengan que pagar, me da lo mismo el 50% que el 100%. La propuesta es gratis, que no paguen nada. Y le repito, yo puedo entender que en este momento aquellos grupos que apuesten por la movilidad, por el plan de sostenibilidad, etcétera, etcétera, pues sí, puedan estar un poco enfadados, pero como es algo puntual, temporal, y si no, el problema va a ir a los vecinos, yo ahí de verdad creo que deberían volver a pensarlo. Gracias, señora Martínez. Para finalizar el debate, señora Comerón. Bueno, yo me pregunto si se han leído la propuesta que hemos planteado, porque desde luego las evaluaciones que están haciendo no tienen nada que ver con la propuesta que hemos planteado nosotros. Antes de entrar en la propuesta en concreta, se dice que esto va a ser temporalmente 3 meses durante las obras, pero la realidad es que Osakidetza es incapaz de decir cuándo se va a hacer el parque subterráneo. Ahora se van a eliminar una serie de plazas que contemplan la ocupación del nuevo edificio más la zona de acopio de obras, etcétera. Pero el edificio, cuando termina las obras, está construido, evidentemente, y esas plazas desaparecen. Y cuando se pregunta cuál es la solución definitiva, el gerente del hospital no sabe decirla. Y eso es una falta de previsión. Es una modificación que se ha hecho respecto al plan inicial, que ustedes tendrán que responder por qué se ha hecho esa modificación. Pero esa es la realidad. Bien.
Dicho esto, y viendo que esto es un problema que surja de la noche a la mañana y demostrada que ustedes han esperado hasta el último momento para hacer una propuesta tarde y mal, hemos querido mejorarla. Pero hemos querido mejorarla para ser eficaces y hacerlo con una visión coherente. Con una visión coherente. Si queremos dar un servicio a los usuarios de Osakidecha, tendremos primero que demostrar que son usuarios de Osakidecha para poder atenderles a ellos. Es que es tan sencillo. Es tan sencillo. Porque a ver si cuando, si no se tomara esa decisión, lo que conseguiríamos es que otros usuarios ocuparan esas plazas. Y cuando esas personas a las que tanto quieren defender ustedes aquí fuesen a aparcar a ese parking, que además se ha dado publicidad de que va a ser gratis, de que es la mejor opción para ir a los centros hospitalarios, lleguen, pues igual no tienen sitio, porque hay otros que no son usuarios de Osakidecha que los están ocupando. Entonces, tan sencillo como eso. Primero, identificar a que son usuarios de Osakidecha. Y en segundo lugar, que decimos que para esos usuarios es gratis. Tranquilos, que los tweets todavía les van a tener vigencia. Va a ser gratis para ellos. Pero ¿quién tiene que asumir ese coste? Osakidecha, evidentemente, que es quien ha generado la situación actual de no cumplir las previsiones y de priorizar primero la edificación de los parkings para poder dar servicio a sus propios usuarios. Y somos generosos y atendemos la relación entre las distintas administraciones y decimos, venga, no les vamos a cobrar el 100%. Vamos a hacer que Osakidecha, que no los particulares, Osakidecha, pague, o sea, tenga el 100% gratuidad la primera hora para sus usuarios y en el resto lo pagamos a medias, el ayuntamiento y Osakidecha. Digámoslo de otra manera, que el ayuntamiento paga el 100% de la primera hora y Osakidecha solo paga el 50% a partir de la primera hora. Es muy sencillo. Solamente tienen que ponerse a trabajar para hacerlo realidad, porque esto va a estar incluido en las ordenanzas y tienen que aplicarlo. Y tienen tiempo más que suficiente para hacer lo que hacen supermercados o lo que hace el Hospital de Logroño o lo que se ha hecho con Gasteiz en este ayuntamiento. Entonces, no quieran confundir. Estamos garantizando precisamente a los usuarios de Osakidecha, a los que sí son usuarios de Osakidecha, que tengan un servicio en el entorno, es decir, un aparcamiento gratuito en la zona. Y de verdad, y con toda la buena voluntad se ha hecho para poder poner orden donde era una propuesta que no tenía lógica y que se podía mejorar, y por eso lo hemos planteado. Y entiendo que aunque ahora estén enrabietados, ustedes verán que es mucho más lógico lo que estamos planteando y mucho más garantista. Y me gustaría de verdad que se sumasen a esta propuesta, que no han querido debatirla con calma, con tiempo y entre todos. Siendo así, pues es lo que defendemos, que insisto, es lo mejor para los vitorianos, que tendrán gratis ese parking y que Osakidecha asumirá parte de los costes. Muy bien, señora Comerón. Espero que estén dándose cuenta de lo que están planteando hoy y de las consecuencias que eso puede tener. No obstante, ahora mismo veremos también quiénes son los responsables de las medidas que se tomen en este pleno. Hay una enmienda presentada por el señor Fernández, que entiendo que incorpora al Grupo Podemos y al Grupo Popular. Eso es. El EH Bildu tenía una enmienda que entiendo que retira, porque aceptas la enmienda, por lo tanto, la enmienda transada entre... La pregunta, señora secretaria general, es: ¿un grupo que no ha reservado una enmienda, como es el señor Yabasi, puede presentar enmienda transada con grupos que no han reservado ninguna enmienda? Pregunto, es una cuestión técnica para debatir en este pleno. Bueno, vamos a ver. Lo que el reglamento habla de la reserva de enmiendas se refiere a la tramitación de ordenanzas y otro tipo de procedimientos en los cuales hay un plazo de presentación de enmiendas previo. Como en este caso se trata de un acuerdo de naturaleza ejecutiva, pero que se separa de estos supuestos que estaba mencionando, hemos hecho la interpretación que se comunicó en comisión, y reitero, de que lo único que se nos ocurre de aplicación sería el reglamento, el ROF, el reglamento estatal de organización y funcionamiento, que establece que las enmiendas se presentan por escrito hasta el momento del debate del asunto que se plantea. Entonces, en este caso, pues bueno, entendemos que la una y la otra se han presentado pues como habitualmente se hace en los casos de asuntos de naturaleza ejecutiva.
si se retira la primera, pues tocaría votar la segunda, claro. Correcto, vale. Muchas gracias, señora secretaria general. Por lo tanto, vamos a proceder a la votación de la enmienda presentada por el grupo Irabazi, Podemos y Partido Popular, teniendo en cuenta que la enmienda presentada por el grupo EH Bildu ha sido retirada. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Partido Popular, EH Bildu, Podemos e Irabazi, y el voto contrario del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista. Se levanta la sesión.